Ba, primeran, ingo ingoera gaurko solasaldiarekin erabakitzeko eskubidea eta lurralde ereduak etorkizunerako aliantzak josten du izenburua. Eta Alba Castelbi, Ruben Zeladiaz, Roberto Uriarte eta Mario Zubiaga ditugu gurekin hontaz aritzeko. norbera bere lekutik eta topaguneak e, bilatzen saiatzeko. Decía que muchas gracias a todas las personas que estáis aquí presentes, Orius, Gracias y Suete San, Mille Esquer, Agatic, Esquerre Casco, también muchas gracias por asistir a esta mesa redonda que tiene como título Derecho a Decidir y Modelos Territoriales Tejiendo Alianzas Futuras. En especial también gracias a Alba Castelví, Rubén Cela Díaz, Roberto Uriarte y a Mario Zubiaga por compartir este momento. A continuación charlaremos sobre las posibilidades de cada una y de uno de vosotras que proponéis también desde vuestras fundaciones y también intentaremos pues bueno converger en espacios comunes y San y la moderación va a ser en castellano estaba haciendo este pequeño apunte para bueno para que sepáis y, y para que nos podamos entender entre todas. Para empezar, me gustaría que os situaseis y situaseis el tema en relación con el grupo que representáis. Es decir, eh, de dónde viene o en qué anda, por ejemplo, la Fundación Josep Irla, Galiza siempre Unidas Podemos y Gures Y qué entendemos a través de cada una de su entidad eh, sobre el derecho a decidir. Alba, si te parece, empezamos contigo y. Iremos como respondiendo hacia aquí, hacia la derecha. Perfecto. Pues uh de on a todos, a todas, y muchas gracias. Creo que ahora se oye mejor, quizás me oyen bien desde el final. No sé si se cumple al micrófono. Ah, muchas gracias. Es que ricasco. Les decía que bueno, a Rachel deón y gracias por su confianza por invitarnos miren desde la fundación Josep Pirla nosotros somos un espacio de análisis de reflexión de debate al servicio del país catalán y de la izquierda en general el objetivo de la Fundación Irla es difundir el pensamiento y difundir la obra política de personas que han contribuido al pensamiento y al catalanismo republicano. Ahora mismo la Fundación es un think tank, por decirlo en términos americanos, vinculado al partido hegemónico de la época republicana vinculado al Partido Independentista Esquerra Republicana y es también una fundación que tiene por objetivo la, la, el cuidado de la memoria histórica, con lo cual pues gran parte de nuestro trabajo se, se destina a la investigación y a la recuperación de esta de esta memoria. Nos preguntabas por nuestra visión o nuestro concepto del derecho a decidir, ¿no? Para nosotros, derecho a decidir es otro nombre por el que llamamos uh, el derecho a la autodeterminación, por este nombre eh, en concreto ponemos énfasis en el componente, en el componente perdón, democrático. ¿no? Yo diría que para intentar evitar lo que eh, sería la discusión sobre el derecho a la autodeterminación como una discusión jurídica sobre lo que dice el derecho internacional que de hecho es muy ambiguo. ¿no? Eh, cuando hablamos de derecho a decidir intentamos evitar este tipo de discusión y eh, situamos la conversación más bien eh, en, eh, en el escenario ético-político. Hablamos, cuando hablamos de derecho a decidir, sobre lo que tendría que decir el derecho internacional o el derecho constitucional sobre la autodeterminación. Nosotros desde la Fundación Irla eh, entendemos que la implementación de este derecho, del derecho de autodeterminación, presenta un problema de base. ¿no? Y es, uh, y seguramente lo compartimos muchos, la dificultad para decidir quién es el sujeto de este derecho a la autodeterminación. Mm, claro, decir los pueblos, la autodeterminación de los pueblos no añade mucho más. Porque hay que definir cómo se localiza un pueblo, dónde empieza, dónde acaba. Y no hay, es difícil encontrar ningún criterio objetivo que sirva de manera absoluta. Todos los criterios posibles están sujetos a contraejemplos. ¿no? Si los pueblos, Decimos que son los estados, pues deberíamos suponer que Corea del Sur y Corea del Norte son dos pueblos distintos, lo cual no es el caso. Si los pueblos se dibujan según algún criterio cultural, por ejemplo, el criterio lingüístico, compartir una lengua, pues entonces o bien el pueblo escocés no existe como tal, porque la lengua común es el inglés, o bien hay dos pueblos escoceses, dado que hay dos lenguas, el gaélico y el, y el escocés. ¿no? Y si los pueblos se distinguen por su voluntad, y este seguramente sea el criterio más razonable, entonces las minorías que no se sientan parte de ese pueblo no formarán parte del mismo y eso tiene implicaciones peligrosas también. O sea que al final, más que preguntarnos sobre quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no lo tiene, nosotros más bien destacaríamos que es importante pensar en buenas prácticas para resolver los conflictos territoriales de acuerdo con el principio que hay detrás del principio de autodeterminación, que es que las fronteras de la soberanía deben coincidir de algún modo, digo de algún modo, con las fronteras de la voluntad. ¿Y por qué digo de algún modo? Pues eso sería una cuña que serviría para señalar que... Al hablar de voluntades colectivas, siempre hay que tener en cuenta que son voluntades heterogéneas, que son voluntades cambiantes. Esto refuerza la idea de que de lo que se trata no es de localizar el sujeto del derecho de autodeterminación mediante un criterio teórico, sino más bien diseñar mecanismos para determinar en cada uno de los casos cuándo... Nos encontramos con un sujeto colectivo con una voluntad clara de soberanía, cuando digo clara, quiero decir transversal, sólida, mayoritaria, y para traducir esa voluntad, esa voluntad de soberanía de ese sujeto, en cambios políticos que al mismo tiempo atiendan a las necesidades de los otros afectados por estos cambios. ¿no? Por ejemplo, un Estado matriz que pierda territorio como resultado de un proceso de autodeterminación. Entendemos que el Estado español es un Estado con muchos conflictos territoriales que requieren estos mecanismos. Y entendemos también que, dado que la derecha española es rabiosamente nacionalista y centralista, está en el interés de toda la izquierda, también la izquierda española, debatir sobre estas cuestiones, sobre cuáles deben ser los mecanismos, en el caso concreto del Estado español. En nuestro caso nos parecen particularmente inspiradores los casos de, de Escocia, de Montenegro, de Quebec, por distintas razones, pero estamos abiertos a hablar de cualquier otro ejemplo. Y hasta aquí. Mi esquerra, mi eh, esquerra, aunque era suena un gran eoteco, va ba hay, eh, va maideri, va hay, va hay mariori con vida penalti, va hay gurescuri, va aunque era matagati que está, bueno, bestevarik, se ha hecho con espinas, está solo pensó batirten, gures espacio de la Bueno, desde desde el espacio de del carrickin podemos, unidas podemos, digamos que eh, el derecho de el derecho a decidir, eh, cómo nos plan, cómo nos posicionamos nosotros ante el derecho a decidir, no, nosotros creemos en el derecho a decidir y en este sentido somos una fuerza un poco friki, por decirlo así, una, una fuerza que teniendo naturaleza estatal, actuando a nivel estatal, pues defiende el derecho a decidir o defienden aquellos espacios que son muy poco proclives a reconocer el derecho a decidir. Es decir, nosotros defendemos el, el derecho a decidir eh, de los catalanes cuando estamos en, en Valladolid o en Salamanca, lo cual es una cosa pues políticamente bastante contraproducente, o bastante difícil, ¿no? que, que dificulta, digamos, el extender un proyecto y que no genera muchas veces adhesiones en determinados Espacios. En este sentido, pues somos, somos una fuerza que defendemos un derecho, no solo en los espacios en los que es fácil de defender ese derecho, sino también en otros. En cuanto a la forma que entendemos el, el, el derecho a decidir, pues es diferente de lo, que, de lo que ha planteado Alba. Nosotros no creemos que sea una forma de introducir de alguna forma de... de eh, el derecho a autodeterminación. Creemos que precisamente para nosotros el derecho a decidir es la vía, la vía canadiense. Es decir, el, en Canadá el Tribunal Supremo dijo en un momento determinado algo que ha sido rompedor en la historia del derecho y es que hasta entonces eh, un país tenía derecho a autodeterminación si se lo reconocía el derecho internacional o se lo reconocía su propia constitución casi ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho de autodeterminación, el derecho internacional solo les reconoce a los estados a los países colonizados por una potencia de otro continente y por lo tanto esto llevaba a una vía muerta a los procesos a los procesos independentistas en el resto de los países porque se quedaban como un derecho de autodeterminación utópico, teórico, pero en la práctica carecían de ningún, de ningún instrumento para defenderlo y por lo tanto se veían abogados a que los procesos independentistas se tuvieran que canalizar al margen de la legalidad vigente o de la legalidad de la legalidad legalidad democrática. En este sentido hay una ruptura con el, con el proceso canadiense... ...y en Canadá hay un momento en que el Tribunal Supremo dice expresamente... ...el Quebec no tiene derecho de autodeterminación, carece de él, pero eso no supone... ...que quede relegado del proceso democrático y de la legalidad vigente el, el proyecto independentista... ...que en un proyecto independentista, en un Estado eh, democrático plurinacional... ...tiene que tener vías legales para poderse, para poderse llevar adelante y tiene que poderse llevar siempre que haya una mayoría... En desacuerdo, una mayoría, clear majority on a clear question, dicen, ¿no? una, una mayoría clara que se exprese sobre una pregunta clara y que tenga una voluntad nítida, independentista, tiene que tener cauces legítimos dentro de un procedimiento democrático para poder, eh, para poder transmitirse. En ese caso, el titular del derecho ya no sería la nación y, por lo tanto, tampoco sería una parte de la nación, sino que sería un sujeto autoconstituido. Es decir, es una mayoría independentista que, en ejercicio del proceso democrático, se autoconstituye en sujeto del ejercicio de ese derecho y el contenido tampoco sería el mismo porque no daría el derecho a una declaración unilateral, sino que lo que da derecho es a una negociación en condiciones de, eh, de igualdad, de paridad con, eh, con la representación del Parlamento Estatal. En este sentido, eh, la teoría del derecho a decidir no, no considera que hay un sujeto único de soberanía, sino que considera que sería la soberanía nacional, sino que parte de la idea de soberanía popular y considera que tan legítima es la expresión de la, de, la, de la soberanía en un Parlamento como en otro y que tan legítima es la foto que se puede hacer de la soberanía con, digamos, que poniendo el foco de la cámara muy cerrado y cogiendo un territorio o cogiendo un territorio más abierto. Por decirlo de otra forma, el Parlamento español expresaría soberanía y expresaría soberanía legítima y democrática y expresaría la voluntad, la autoconsideración nacional que tienen los españoles de sí mismos y el derecho que tienen a ...percibirse como se perciben en su juego de mayorías y minorías ⁇ y a su vez... El Parlamento Vasco o el Parlamento Quebecoa, en ese sentido, tendría la misma legitimidad de expresar otras mayorías y otras minorías, y no, no hay ninguna expresión que tenga la legitimidad total de la soberanía, sino que son expresiones diferentes de la soberanía y ninguna puede imponerse. El Parlamento Estatal, el Parlamento Canadiense, no puede imponerse unilateralmente como un órgano superior eh, al, al, al Parlamento Quebecois ni viceversa, sino que lo que se establece es dos formas distintas o dos percepciones distintas de la soberanía ambas democráticas, eh, democráticamente legítimas y que por lo tanto lo que le confieren a esos actores a esa mayoría independentista autoconstituida en derecho eh, para ejercer el, el, derecho de, el derecho a decidir lo que le confieren digamos es el derecho a negociar las condiciones de un estatus eh, territorial que sea aceptable para esa mayoría clara que aboga por la independencia, es decir, lo que no, el derecho a decidir tal como se entiende en la vía canadiense y tal como entendemos nosotros, no da una solución nítida y clara, no hace blancos y negros de que este tiene la razón y este es ilegítimo, sino que lo que plantea es, digamos, una salida, un, más que una salida, una forma de canalizar desde una perspectiva estrictamente democrática, profundamente democrática, y lo que crea es más que nada derechos y deberes en las dos partes y formas de actuar y de respetar una serie de procesos en los cuales no se sabe a dónde se va a llegar y además no se pueden poner Limites. Esto es un poquito lo que, lo que plantea la, vida, la vía canadiense, eh, la forma de, de entender el derecho a decidir como una alternativa cuando está cerrado el derecho de autodeterminación, como sucedía históricamente porque había quedado en una situación en la cual solo tenía capacidad de buscar soluciones a los problemas coloniales. En, en, mientras que en los demás estados, como prácticamente ningún estado lo tiene en su constitución, pues resulta que el, los procesos independentistas se veían abogados un poco a quedar fuera al margen de la legalidad democrática. Y lo que hace eh, la sentencia canadiense es abrir un nuevo tiempo en el cual en el cual, digamos, que los, eh, los grupos independentistas o las mayorías independentistas tienen derecho a articular procesos independentistas dentro de la legalidad democrática en condiciones de paridad o en condiciones de igualdad con, eh, con digamos, con las mayorías estatales y en un proceso de negociación, digamos, sin límites. Esta es, digamos, nuestra forma de entender, eh, de entender el, el derecho a decidir, es decir, más… Digamos, eh, en materia territorial, porque el derecho a decidir en realidad es lo que queramos decir que es, porque el derecho a decidir como tal, el, el, el right to, to decide. Es, es un derecho que surgió en los años 60-70 en los ambientes contestatarios norteamericanos y que lo que suponía es un derecho individual a disponer sobre el propio cuerpo, especialmente surgido en el, en el, en el movimiento feminista para reivindicar el derecho a, de, a decidir sobre el propio cuerpo y sobre, y concretamente a partir de ahí, para, para legitimar digamos, la, el derecho a, a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Pero bueno, a raíz de, del, proceso, del proceso independentista quebecua, pues Canadá, en Canadá se genera una doctrina. A la cual se le puede llamar derecho a decidir, que lo que supone es buscar una vía para que los procesos independentistas tengan un, un, cauce de, un, un cauce de legalidad democrática, incluso en aquellos países en los que ni su constitución, ni el derecho internacional, ni el derecho internacional, ni el interno les reconocen ese derecho, pero que eso no tiene que ser óbice para que eh, digamos, eh, el independentismo. que pueda ser mayoritario en un territorio deba ser anulado por parte de la, de la voluntad estatal. <coughs> eh, eskarrik asko, eskarrik gure eskuri, eta eskarrik kanpotik etorri izareten guztioi. Zaila gertatzen zait, esplikatzea zerren gure esku, hemen aurrean ditugunean gure eskun asi-asi datik eta duela urte, a lenean eta mobilizatzen eta pentsatzen egun zirean hainbeste eta hainbeste pertsona, ezta. Em eh, Ulesku esun movimiento que surge hace 10 años para impulsar el, el reconocimiento y el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco. Yo creo que es una definición simple, clara y que en cierta forma sigue vigente y vamos a seguir dando la tabarra con ese con esa reivindicación, ¿no? El reconocimiento eh del derecho a decidir y el impulso de su ejercicio en algún momento concreto, ¿no? Y parafraseando a un, a un autor, a un filósofo de moda, que es Biun Chulhan, eh, distinguiríamos las decisiones racionales de las decisiones inteligentes. Que las decisiones inteligentes son aquellas que trabajan en el corto plazo, que se refieren a, a cálculos de ventaja inmediata, y las decisiones racionales se refieren a decisiones reposadas, reflexivas, que necesitan tiempo y que buscan soluciones a largo plazo. Y nuestro trabajo, el trabajo de Gurescu, por eso llevamos diez años y yo no sé si tenemos que seguir otros diez o cuántos, pero es trabajar por soluciones racionales, es decir, soluciones reposadas, reflexivas y que, den, que, que sean soluciones reales a, a problemas digamos, que no surgieron ayer, desgraciadamente, y que posiblemente tampoco se solucionen rápidamente. Y además de, de, de la racionalidad o de seguir, porque creemos que nuestro planteamiento racional, eh, también seguimos mmm, guiados por el pragmatismo. Y, y estoy de acuerdo con las dos intervenciones porque las dos en el fondo están compartiendo la misma idea. Porque cuando hablamos de distinguir el derecho a autodeterminación del derecho a decidir estamos hablando desde un punto de vista estrictamente pragmático. El derecho a autodeterminación tal y como está reconocido en la escala internacional dificulta la resolución de conflictos internos de soberanía. De forma que hay que buscar algunas fórmulas jurídico-políticas que permitan solucionar de forma estrictamente pragmática lo que son evidentes conflictos territoriales de soberanía que, como digo, tienen un largo recorrido histórico. ¿no? Y el tener ejemplos, como el ejemplo Cuá, evidentemente eh, siempre favorece o facilita esa gestión. Otra cosa es que la teoría pueda servir y la práctica pueda servir en ámbitos, eh, digamos, políticos y en contextos políticos anglosajones. Eh, porque a mí, quizá, me gusta más el modelo escocés porque es más directo y es más claro. Hay un acuerdo para el ejercicio de ese derecho a decidir y no hay que, digamos, confiar en que unos u otros tribunales supremos reconozcan o no determinadas uh, posibilidades a las, a las comunidades o a los demos institucionalizados dentro del Estado. Pero en todo caso, son debates teóricos. En el fondo, son debates teóricos en los que nos podríamos poner al acuerdo muy rápidamente. ¿no? Si nos gusta más el, el, el modelo escocés, el modelo quebequóa, o si podemos hacer una fusión de ambos. ¿no? El problema es que nos encontramos con la realidad de los hechos, y la realidad de los hechos es que estamos en un contexto en el que no funcionan los modelos anglosajones, ni el escocés ni el, ni el quebequano Pero bueno, ya hablaremos quizá más adelante de cuál es, cómo desbloquear el, la realidad de los hechos, porque nuestro problema de fondo es que no podemos desbloquear la realidad de los hechos. Y el dato es que existe un, una demanda de soberanía histórica en nuestras naciones sin Estado, que al menos. Se, se, se remonta al inicio o al reforzamiento del, del proceso de construcción nacional español a principios del 19 y que sigue vigente, que tenemos un 70% de toda la población de Euskadi que dice que quiere ejercitar el derecho de decidir y además un porcentaje altísimo, posiblemente mayoritario, de la población de Euskadi al menos, que considera que si ese referéndum fuera acordado optaría por la independencia. Con lo cual, ese dato es un dato empírico y es un dato empírico que si se niega, se, solo se puede negar desde el despotismo ilustrado, es decir, tú no sabes lo que te conviene, no sabes lo que es bueno para ti, ya te digo yo lo que es bueno para ti, no te conviene ni ejercitar el derecho a decir ni ser independiente, o si no, todavía peor, se impide esa reflexión desde una posición autoritaria que considera que su proyecto político es el único legítimo y otros proyectos políticos de organización territorial del Estado son ilegítimos. De forma que si tenemos un, una realidad empírica, ¿A qué se ha dedicado Gurescu? Pues se ha dedicado a colocar esa realidad empírica en la agenda pública, un tema que más o menos ha estado presente en nuestro país, pero que no se había planteado en estos parámetros, ponerlo en la agenda pública y proponer eh, una solución sensata y razonable, que, como digo, puede responder a modelos teóricos más cercanos a Escocia o más cercanos a, a, a Quebec. Pero más allá, yo creo que Gurescu, aunque no haya dicho, y no, haya, no lo haya dicho expresamente hasta. Hasta ahora, que empezamos con el proceso de Chasarguía, en el que eh, digamos, verbalizamos lo que hemos sido desde el principio, no deja de ser un actor soberanista desde el más profundo sentido del concepto soberanista. E, e, y, y hago mención a, a, a su tríada discursiva. ¿eh? Eh, Errita Rongarayada es la hora de la ciudadanía, Errita somos un pueblo, el Quechecos tenemos derecho a decidir. Cuando hablamos de que es la hora de la ciudadanía, Errita Rongarayada, estamos apelando. ...al sentido más profundo de la soberanía popular. Y por eso estamos de acuerdo prácticamente todos los que estamos aquí... ...desde la intervención que, que ha planteado Alba al principio. ¿no? Al, al profund, al, al, a la concepción más profunda de la soberanía popular... ...que se enfrenta a eh, modelos de soberanía popular... ...que están necesariamente ligados a formas estatales... ...o formas predefinidas en la legalidad. Me da igual que sea constitucional o sea una legalidad internacional. Y esa visión profunda de la soberanía popular también... Eh, y tomo las últimas palabras de Roberto, también nos permite conectar con algo más que el derecho de un demos institucionalizado a negociar su estatus político y a decidir su estatus político de forma negociada con otras comunidades políticas, incluida la secesión, que sería, digamos, una definición más o menos canónica en la que coincidimos, yo creo, del derecho a decidir, sino que además... El derecho a decidir eh, es un derecho a decidir día a día, mucho más profundo y que se refiere a, 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 a la reacción frente a la expropiación que se está produciendo de la decisión ciudadana. Eh, podemos decidir a qué hora ponemos la lavadora, pero no podemos decidir eh, cuál es el modelo energético que hace que la factura de la luz se dispare, y aún menos podemos decidir si estamos en guerra o no, teniendo en cuenta que esa guerra es la que ha disparado el precio de la luz. Con lo cual, cuando hablamos el derecho a de decir, estamos hablando también de esas cosas, también del, del día a día, no solo de un referéndum en el que decidamos si queremos estar aquí o queremos estar allá o queremos ser independientes. Y esa dimensión profunda de la soberanía popular nos lleva a entender que esa hay que ejercitarla en todas las escalas, como comentaba Roberto, no solo en escalas determinadas, sino en escalas, en cierta forma, autoconstituidas, que encadena al final llegan a, a, a reafirmar lo que debe ser el, el concepto básico de cualquier democracia, que es que la voluntad popular es la que define las políticas públicas. De forma que, digamos, no asumo 100% digamos, las, las definiciones que ha hecho Roberto y que han hecho Alba sobre el, sobre el derecho a decidir, porque luego los debates muchas veces son debates de matiz, de cuál es el marco, digamos, conceptual, jurídico, si merece la pena que surja un nuevo derecho o no, si nos vale con el derecho a terminación viejo o no, pero el acercamiento pragmático... Yo creo que, que es el acercamiento más inteligente y más racional, volviendo otra vez a avión Chulhan, que es decir, tenemos un problema, Madrid y París, we have a problem, hay que solucionar este problema. Y vamos a solucionarlo pues, de la forma más civilizada posible. Y yo creo que ese es el planteamiento que, que hemos defendido en Gurescu y que seguiremos defendiendo y esperemos que el menor tiempo posible. eh Arratsaldeón eh eta Eskerrikaskoia hasta aquí miuskera. Pero bueno, muchas gracias a Agureusko por por la oportunidad de estar aquí porque para una fundación como la que yo represento, la Fundación Galiza Siempre, pues es un un placer poder compartir este debate, este espacio que creo que es de lo más de lo más sugerente, ¿no? La Fundación Galiza Siempre es un centro de estudios de de análisis, de formación, de divulgación Eh, vinculado al bloque nacionalista galego que se crea en el año 1999. ¿no? Y por lo tanto somos un centro de análisis, pero que tiene una vinculación orgánica eh, dentro del movimiento soberanista gallego. ¿no? Como eh, las personas que estáis aquí conocéis a la perfección pues, eh, cuál es la realidad eh, del movimiento soberanista en, en Euskal Herria y seguramente pues, tenéis muchos más datos y mucha más información del movimiento soberanista catalán me voy a permitir brevemente eh, dar dos datos o tres eh, para contextualizar un poco cuál es la situación hoy también eh, desde esa perspectiva en galicia no hoy el Bloque Nacionalista Galego es una fuerza política que es la segunda fuerza política en el, en el Parlamento gallego. Es una fuerza política con una implantación territorial, con una representación institucional y con una actividad social eh, relevante. Pero el Movimiento Soberanista Gallego pues, es un movimiento amplio. ¿no? Hay una fuerza sindical como la Confederación Intersindical Galega un sindicato de clase eh, nacionalista que hoy es la primera fuerza sindical en nuestro país por delante de comisiones y UGT y hay un tejido asociativo mmm, rico eh, con, con Vía Galega pues que sería la entidad un poco hermana de Gureusco, o ANC o Omnium y con otro tipo de organizaciones que trabajan pues evidentemente en campos sectoriales como la defensa del idioma, la cultura y demás ¿no? y por lo tanto pues eh, seguramente es una realidad la, la del movimiento soberanista gallego, menos conocida pues que, que otras. ¿no? Eh, yo, con respecto a lo, lo que estaban comentando los compañeros, eh, nosotros venimos de una tradición política donde entendemos que lo fundamental de este debate no es un debate de tipo jurídico, sino que lo fundamental es un debate de tipo político que, evidentemente, después tiene consecuencias de tipo jurídico. ¿no? Pero nosotros lo que eh, analizamos históricamente es que toda nación tiene derecho a su autodeterminación y que, por lo tanto, el derecho a la autodeterminación no está limitado, por supuesto, ni a lo que se tiene catalogado históricamente como territorios pendientes de descolonización, sino que es un derecho eh, que es de aplicación a toda nación, tenga Estado o no tenga Estado. ¿no? Y después hablaré un poco eh, de eso. Y para nosotros el, el ejercicio del derecho a la autodeterminación no se limita a un hecho puntual, ...de votar un determinado día. ¿no? Eso puede ser el, la culminación de un proceso... ...pero para nosotros el ejercicio del derecho de autodeterminación... ...es un proceso. Un proceso que nace eh, con la toma de conciencia eh, de un pueblo... ...que continúa con un proceso de autoorganización de ese pueblo... ...y que continúa a través de ese proceso de autoorganización... ...a un proceso de movilización popular... Eh, ...intentando eh, conseguir el estatus político que se defiende... Eh, para esa nación. Entendiendo eso como un proceso, para nosotros el elemento clave o la palabra clave eh, en todo este tema es el de soberanía. ¿no? Y estamos convencidos que si el concepto de soberanía fue fundamental para entender muchas de las cosas que pasaron en el siglo XX, va a ser absolutamente imprescindible para entender muchas de las cosas que van a pasar en el siglo XXI. Y la soberanía es algo que nos atañe a las naciones. Eh, que como las que estamos presentes eh, no tenemos estado por supuesto pero también atañe a naciones que tienen estructuras de, de estado no antes eh, hablabas de los recursos bueno yo eh, escuchaba hace unos días al, al presidente de México López Obrador en un proceso de nacionalización del litio de México eh, haciendo un llamamiento al derecho a autodeterminación del pueblo mexicano y a que el pueblo mexicano eh, sea realmente dueño de sus propios recursos y de las decisiones a la hora de estructurar pues su sociedad, su economía o determinado tipo de, de decisiones. ¿no? Por lo tanto, para nosotros lo fundamental es el concepto de soberanía y dentro de ese concepto de soberanía, tener estructuras de Estado es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay naciones que tienen estructuras de Estado y no son soberanas. Y hay naciones pues que aspiramos a tener estructuras de Estado y aspiramos no solo a tener estructuras de Estado, sino a poder decidir libremente cómo organizarnos y cuál tiene que ser eh, nuestro lugar en el mundo. Como, como decía Mario, pues en una sociedad mínimamente avanzada y democrática, cuando existen conflictos de soberanía, lo lógico, lo razonable, eh, lo sensato y lo democrático es articular fórmulas. Eh, ...para poder resolver esos conflictos. Y evidentemente, pues eh, en democracia... Eh, ...ese tipo de conflictos se deben poder eh, resolver... Eh, ...contrastando la opinión eh, popular, ¿no? Y por lo tanto, eh, aquel Estado plurinacional... ...que no reconozca a las naciones que lo componen... ...como sujetos políticos con derecho a poder expresar... ...precisamente esa voluntad... ...pues eh, nunca será un Estado plenamente democrático, ¿no? Y por lo tanto, en un mundo... donde la mayoría de los estados o una parte muy importante de los estados son estados plurinacionales, es fundamental que se arbitren a nivel internacional mecanismos para poder resolver de forma pacífica, civilizada y democrática pues esos conflictos. es que recasco porque nos habéis dado una masterclass jurídico-política en 20 minutos. Pero todas estas palabras, todos estos conceptos, habrá que traerlos también a tierra y habrá que contextualizarlos. No, no podemos hacer no sé, unas propuestas sin entender la coyuntura global en la que vivimos. Por ejemplo, eh, no sé, eh, estamos atravesando múltiples crisis en este momento, eh, la situación europea también es muy concreta. Eh, hay un auge de la ultraderecha también. Eh, y en, este, eh, no sé, en, en esta amalgama de, de, de tantas crisis múltiples que, que se atraviesan, pues, las guerras, eh, crisis ecosocial, económica, eh, llega que, que la ultraderecha también llega a las instituciones, no solo que exista, ¿no? sino que llegue a las instituciones. ¿Tenéis la sensación que, eh, que el tema del soberanismo, comentabas tú, eh, ha perdido su peso o, o ya, ya no está en debate? Y, ¿Y cuál es también el análisis del contexto que hacéis en este momento desde vuestras entidades? ¿no? Si quieres, ¿hacemos al revés? Sí. Vamos a ver. Eh, yo creo que estamos eh, claramente en, en una fase de transición. ¿no? no tengo claro de transición a qué, pero estamos en una fase de transición. ¿En qué sentido? En que el mundo que conocemos, eh, que parte de, de la Segunda Guerra Mundial, que se acelera eh, con la caída del muro de Berlín y que se caracterizó ¿no? por, por una mundialización. Eh, del, del modelo neoliberal y una globalización pues, eh, de carácter claramente unipolar, ¿no? donde hay una gran potencia eh, que juega un papel absolutamente hegemónico, no solo en el terreno económico, político, militar, sino también cultural, ese mundo, eh, yo no voy a decir que esté en fase terminal, pero desde luego eh, creo que está en, en franca eh, decadencia. ¿no? ¿Cara dónde eh, camina esa transi transición? Bueno, yo creo que nadie lo sabe, pero lo que sí que creo que es evidente es que caminamos hacia un mundo menos unipolar y más multicéntrico. ¿no? Y eso eh, tiene varios problemas, pero desde mi punto de vista, para, para quien defiende precisamente el derecho de autodeterminación de los pueblos, eh, también tiene importantes oportunidades. ¿no? tiene problemas porque bueno, como, como apuntaba granchi eh, bueno, eh, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo tampoco acaba de nacer. y en este claro pues como comentaba Maider, pues le empezamos a ver la patita a los monstruos, ¿no? y la patita la vemos en el ascenso eh, en todo el planeta. Eh, de la extrema dere derecha y lo vemos también en todo el planeta, por desgracia, en el aumento del, del belicismo y de eh, amenazas que podíamos entender como del pasado, como una amenaza eh, global nuclear, pues que la tenemos a, a la puerta de, de, de casa. ¿no? Eh, el problema fundamental es que quien tiene esa posición de hegemonía y quien tiene una posición de dominio y privilegio, pues normalmente no no acepta eh, a prescindir de ella voluntariamente ni pacíficamente, ¿no? y está dispuesta pues, a dar la batalla y, por desgracia, eh, a veces eh, literal, literalmente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que creo que se está dando hoy y que, y que es un elemento novedoso? Bueno, pues que a diferencia de otras etapas históricas, como fue la Guerra Fría, Hoy en día no hay una confrontación de bloques, donde hay un bloque capitalista y un bloque socialista que confrontan modelos de entender eh, la organización económica y social y demás, sino que lo que se está abriendo es un bloque de lo que alguna gente denomina multipolaridad soberanista que confronta ese modelo de globalización unipolar. Si os fijáis, por ejemplo, en el caso de los, de los BRICS, que es la entidad que agrupa... Ahora mismo a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica eh, y China, y en la que eh, en este momento solo con esos países representa el 25% del PIB del planeta y prácticamente más del 33% de la población eh, mundial, pues, eh, y que tienen solicitado pues, muchos países eh, la entrada en, esos, en esa organización, pues eh, está empezando a hacer un cambio de, de paradigma, ¿no? ¿Qué tienen en común esos países? Pues aparentemente nada, ¿no? Decir, tienes países que son eh, teocracias, tienes países que son eh, socialistas, tienes países que son ejemplos de países eh, neoliberales, eh, tienes países occidentales, tienes países que no son occidentales. El elemento común de todos los países es que son estados que defienden eh, el derecho a decidir soberanamente sobre sus estados y se rebelan con toda una estructura jerárquica. Eh, del mundo donde hay potencias que se arrogan el papel de gendarmes mundiales. ¿no? Por lo tanto, eh, en ese contexto donde el concepto de soberanía va a estar eh, más eh, de actualidad que nunca, yo creo que las reivindicaciones también de las naciones de, sin Estado pues estarán ahí eh, muy, muy presentes. En el marco eh, más cercano que tenemos de la Unión Europea, pues lo vemos como a pesar de esos procesos de... De integración, como el que fue en la Unión Europea, no desaparecieron, sino todo lo contrario, las reivindicaciones de reunificación eh, de Irlanda, las reivindicaciones de Escocia o de Gales, las reivindicaciones eh, de Córcega, de Flandes, de Euskal Herria, de los presos catalanes o de Galiza. ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos eh, que si las reivindicaciones de tipo eh, nacional y de soberanía, pues como decía antes, fueron muy importantes en el siglo XX, en lo que resta del siglo XXI estamos convencidos. Pues que son realmente las reivindicaciones que están poniendo en jaque ese modelo eh, neoliberal y de globalización pues, eh, unipolar. <risa> <risa> eh... ah, perdón. Ah, ahora sí. <laughs> Hay que quitar uno para al otro. Eh... Yo creo que la, el, si alguna de los pueblos han tenido alguna capacidad de decisión, yo creo que en este momento histórico, seguramente, eh, esa capacidad de decisión se ha reducido al mínimo. Y digo si han tenido alguna vez, ¿eh? porque posiblemente cuando hablamos de soberanía popular eh, nunca se ha preguntado a nadie acerca de si había que declarar una guerra o no, ¿eh? y si había que, que hacer tal o cual política internacional. Pero. Eh, Digamos, la preocupación que al final se traslada a los pueblos también y no solo a los estados y a las pugnas entre los BRICS y las, digamos, la hegemonía estadounidense en decadencia o si va a haber una, una alternativa a, a nivel global en la hegemonía global, la preocupación de los pueblos al final también llega a, a esa sensación de que hemos perdido el control, ¿no? eh, que es lo que el, el lema que utilizaron en el Brexit, el take back control, que es, recuperemos el control. ¿no? Lo que ocurre es que ese recuperar el control es un, es un concepto muy peligroso, ¿no? porque puede entenderse recuperar el control yo creo que de dos maneras distintas. Y, y en esas dos maneras de recuperar el control eh, yo creo que los, nuestros pueblos están en una de las partes. Y no tengo muy claro, y no sé si es un espacio de debate, eh, eh, si digamos, las potencias emergentes están en el mismo bando nuestro o no. Porque eh, si no, lo que nos puede ocurrir es que hemos tenido la hegemonía global de Estados Unidos y pasamos a tener la de China y la lógica sigue siendo igual de hegemonista. ¿no? Con lo cual, digamos, ahí no es exactamente, aunque evidentemente ahora los, las potencias emergentes de Oriente, sobre todo, están desafiando la hegemonía estadounidense, eh, si esa es la opción que tendríamos que, que, que tener como, como pueblo sin Estado o si tendríamos que plantear un, un debate más profundo en relación con la soberanía. ¿no? y que es un debate que se produce entre dos, for dos formas de entender la soberanía. Una forma de entender inmunitaria, que es la forma a la Trump, a la Meloni, que tú defines claramente cuáles son las fronteras de tu Estado, de tu comunidad, de forma inmunitaria frente a, los, a las agresiones exteriores, y cierras las puertas y la gente se ahoga, etc. Etcétera, etcétera. Y defines una escala de justicia estatal, que a lo mejor no nos viene mal, pero defines una escala de justicia estatal, o una forma comunitaria de entender la soberanía, que es la, la recuperación de una idea comunitaria de soberanía que intenta coordinar las escalas de justicia estatales con una escala de justicia global, que ya sabemos que es complicado, pero que como pueblo sin Estado creo que lo que tenemos que hacer es esfuerzo ideológico y práctico de entender que nuestro bando no está con, con China, India, Brasil, etcétera, sino que... Digamos, eh, nuestro bando está en una, una conceptualización de la soberanía que no, que no entra en el juego de, de quién manda en el mundo, si mandan unos o mandan otros. ¿no? Y muy brevemente, yo creo que eh, me gustaría hacer un, un pequeño y breve comentario en relación con una cuestión concreta que tenemos ahora entre manos y que vuelve otra vez a, a lo que planteábamos al inicio sobre el, la visión pragmática del derecho a decidir o de la resolución de los conflictos de soberanía. ¿no? Eh, ¿Era inevitable la guerra de Ucrania o no era inevitable? ¿Mm? Y una vez declarada, ¿cuál es la posición que tenemos frente a la guerra de Ucrania? ¿Era posible una gestión de la pluralidad interna de Ucrania, a partir de los acuerdos de Minsk o otros acuerdos previos, de forma que se reconociera que había una pluralidad identitaria interna histórica dentro de Ucrania, entre una población rusófona o rusófila, o en todo caso que vivía en ruso y una población que vivía en ucraniano, y luego los tártaros de Crimea, etcétera, etcétera? había una posibilidad de gestionar no solo la pluralidad interna de Ucrania, con reconocimiento de, de, de autonomía o, o de un reconocimiento de pluralidad lingüística, eh, sino también con la posibilidad de que en momentos determinados algunas, algunas poblaciones eh, pudieran decidir desgajarse de Ucrania y formar parte de, otra, de, otro, de otro Estado. ¿no? Que evidentemente no es la fórmula que, que se ha utilizado para, la, para el referéndum de, de Crimea o con los pseudo-referéndums que, que se han planteado en el Donbass eh, recientemente. ¿no? Porque no son, evidentemente, referéndums que tengan mínimo, las mínimas garantías de que realmente la población ha podido decidir libremente si quiere estar en Rusia o no quiere estar en Rusia. Pero en todo caso. Si vamos a, a la solución pragmática de los problemas, era evidente, como en el caso nuestro, que había una diversidad identitaria en Ucrania. Era evidente que eso se puede solucionar o se podría haber solucionado con reconocimiento de esa pluralidad de forma uh, efectiva en, el, en, el, en la constitución ucraniana. Y también tenía que haberse planteado la posibilidad de que, existiendo identidades fuertes en, en Crimea o en el Donbass, eventualmente pudieran celebrar referéndums con todas las garantías de forma que el Donbass y, y, Ucrania, y Crimea fueran parte de Rusia. Con lo cual, en una situación como la de Ucrania en este momento, que parece que va una, la única solución es mandar más o menos Leopard, si hacemos, digamos, aplicamos la, la moviola, que ya no se puede aplicar, porque ya ni siquiera existe posiblemente la, la, la moviola como, como instrumento, vamos hacia atrás y decimos, ¿hubiera sido posible una solución alternativa? Pues evidentemente sí. Sí, evidentemente, sí, hubiera estado relacionada con lo que estamos aquí hablando y con el derecho a decidir y con el reconocimiento de las pluralidades nacionales, en este caso de Ucrania. ¿no? Y es un ejemplo concreto que nos vuelve otra vez a plantear eh, la necesidad de soluciones racionales, sensatas y, y pragmáticas. Eh, bueno, yo no creo que el soberanismo esté, esté en crisis. Al revés, creo que el soberanismo, como bien ha dicho Rubén, está en el epicentro de, del pensamiento democrático desde sus orígenes. está... Eh, la idea de democracia surge para bien y para mal vinculada con la idea de soberanía, es decir, la, la democracia no llega a nivel mundial, aunque es un pensamiento universalista y piensa que todos los seres humanos somos iguales, pero surge en Francia, surge en las fronteras y surge ya hasta el mismo nombre indica la soberanía es el territorio del soberano, no del rey. Es decir, eh, viene, viene con, arrastrando todo ese, todo ese peso. ¿no? Y, y la soberanía, desde que, desde que surge, y desde que surge, digamos, con la idea en Francia del Estado-nación, con la idea de que todas las personas que vivimos bas, bajo las fronteras del rey al que le hemos cortado la cabeza, a partir de ahora nos vamos a vincular en condiciones de igualdad y de libertad, y vamos a ser nación, y vamos a diferenciar, a partir de ahora va a haber aquí. Derechos para los ciudadanos y derechos para los hombres. En aquella época, por supuesto, las mujeres totalmente anuladas, ¿eh? y, y se hablaba de, de declaración de, de droit de, de l'homme et de citoyen. ¿eh? Había, había personas que eran ciudadanas y otras que no. Los de fuera no tenían los mismos derechos. Y así surge desde el principio la democracia limitada, con una intención supuesta de universalismo, pero en la práctica vinculada a que hay derechos para los de aquí y los de fuera. Eh, que vayan despacito porque no van a tener los mismos derechos, ¿no? Y luego, digamos, la contraofensiva al Estado-Nación que surge con el nacionalismo romántico alemán del siglo XIX surge con la idea de, no, no negamos el, el Estado-Nación y planteamos la Nación-Estado, es decir, hay comunidades naturales que, como pertenecen a una misma raza y hablan un mismo idioma, tienen derecho a constituirse, eh, a constituirse en Estado al margen de que sea un Estado completo, ¿no? Eh, esos, esos conceptos, digamos, de, de soberanía han condicionado absolutamente el desarrollo democrático de los países y lo siguen condicionando 100% a día de hoy. Eh, la cuestión es, digamos, una diferencia entre el concepto de soberanía nacional, en que la soberanía reside en la nación, que hay que predefinir, o el, el concepto de soberanía popular, ¿no? Y esto ha servido para estructurar la, los estados y lo sigue sirviendo hoy en día. Eh, hubo, ha habido pequeños intentos en el siglo XIX, básicamente, en el entorno del anarquismo se crearon ideas como la del federalismo integral, intentando dejar de margen en la, en la estructuración del territorio la idea de, de la soberanía, intentando simplemente que las decisiones se tomaran en aquella escala territorial en la que eran más eficaces o más eficientes o más democráticas. Bien, esto no funcionó, no, no tuvo en la Primera República Española con Pi y Margal se hicieron algunos intentos, pero bueno, esto no ha funcionado. Es decir, hoy en día el, el concepto de soberanía sigue sigue siendo el centro, digamos, del debate democrático. De hecho, eh, cada día hay más soberanismo o más soberanismos, por decirlo de alguna forma, desde el soberanismo de, de Donald Trump, desde el soberanismo de los movimientos antiglobalización que plantean la soberanía, eh, la soberanía alimentaria o la soberanía energética, desde los populismos, desde el soberanismo de la Liga Norte en Francia, desde los soberanismos independentistas de los que hemos estado hablando. Hay una proliferación de soberanismos que hiperventilan soberanía es decir no, no creo que está en crisis creo que, que es una idea que para bien y para mal eh, está extremadamente fuerte y condiciona absolutamente el debate democrático y creo que en los últimos años aún más eh, hay, hay es decir, las reivindicaciones de soberanía aunque sean reivindicaciones de soberanía diferente según vamos perdiendo eh, soberanía como consecuencia del proceso globalizador que la vamos perdiendo a raudales, pues se van haciendo estas, estas reivindicaciones de pretender que, según en qué lugar del territorio se toman las decisiones, va a haber más fuerza. En el sentido también decía Rumén, y me ha parecido muy interesante su reflexión, esto no va solo de estructuras estatales. Es decir, la soberanía no es solo tener unas estructuras estatales. Eh, una persona que vive en Andorra, aunque tiene un Estado independiente catalán, eh, no tiene ninguna soberanía, ni un gramo más de soberanía que alguien que vive en Barcelona. Es decir, tiene un Estado independiente, pero no tiene nada con lo que se pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque quien le, le limita su soberanía, probablemente, pues hoy en día, desde luego mi, mi soberanía me la limita muchísimo más Sánchez Galán que, que Pedro Sánchez. ¿no? Eh, es decir, hay, hay hoy en día el poder... Eh, los poderes privados son extremadamente fuertes, las decisiones de cómo nos alimentamos, eh, la decisión de que se tiene que cerrar todo el pequeño comercio y que, y que tenemos que ir todos a comprar cosas en coches con, eh, eh, empujados por, por derivados del petróleo, quemando y echando humo a centros comerciales en las afueras, todas esas decisiones no las toma y da igual en qué espacio territorial se tomen, las toman quien las toman y los demás las ejecutan en distintas escalas territoriales. Con lo cual, la, la, mera, la mera tenencia de, de instrumentos, o sea, el, el mero espacio en el que se tomen unas decisiones no es garantía de una mayor soberanía y en ese sentido, pues, conforme con lo que decía Rubén, a veces tener estructuras estatales no te da, no te da ninguna soberanía. En, si se entiende al menos la soberanía como soberanía popular, si se entiende como capacidad que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de crearse un proyecto propio de vida independiente, es decir, si las comunidades de, de vecinos quisieran, podrían... Eh, digamos, producir energía suficiente para lo que necesitan. Hay pueblitos de Alemania que tienen autoproducción de energía. Si no la podemos hacer, no es indiferente de que se tome la decisión en Bruselas o en Madrid o en, o en Gasteiz o en, o en Bilbao. Es decir, es una, es una cuestión de correlación de fuerzas y no del, del sitio justo donde se tome o de la estructura estatal que pueda, que pueda poseer. O no solo, pero vamos, en parte sí si lo es en el sentido de acuerdo también. Bueno, gracias. Aunque estoy de acuerdo con esta, con esta última observación, voy a simplificar un poco porque se han dicho muchísimas cosas y voy a devolver un poco la cuestión al terreno del, del soberanismo territorial o del independentismo de los territorios, si os parece bien. Ahí uh, Rubén ha hablado de una fase de transición y estamos de acuerdo, ¿no? Creemos que el crecimiento del que se podría llamar el, el independentismo gradualista en algunos países de Europa, como en Cataluña, como en Escocia también, es indesligable del contexto geopolítico posterior a la caída del bloque del este porque claro el ejemplo de procesos de independencia relativamente incruentos como en el caso de checoslovaquia o de la propia unión soviética algunos de sus territorios mostraban un camino que parecía pues que podía ser un camino pacífico un camino democrático por el que podía transitar una demanda de independencia Seguramente esto era indispensable para que el independentismo en lugares como el nuestro tuviera posibilidades de crecer ¿no? en un contexto marcado por un relativo bienestar material, por el hecho de que sus estados matriz eran relativamente democráticos y, por tanto, poco propensos a sufrir crisis de legitimación graves. Además, en los años 90, aún con todos los problemas de ese momento, parecía que había un horizonte en el que la guerra o las relaciones de fuerza militar irían contando menos, sobre todo frente a factores como el crecimiento económico y cultural. Desde la invasión de Ucrania, o en realidad desde, desde unos años antes, el mundo ha cambiado, se está endureciendo. Es verdad que es, parece que tendemos a un multicentismo, como decía Rubén, pero también más duro. ¿no? El éxito de los uh, independentismos en contextos mal que bien democráticos depende de cómo se pueda combinar en la práctica dos constataciones que son uh, igualmente reales. Por un lado, uh, la constatación de que en contextos más o menos democráticos los únicos independentismos con capacidad real para tener éxito político y no solo electoral son los no violentos y los democráticos y, por otro lado, el hecho de que en los próximos años asistiremos a un endurecimiento de las relaciones internacionales, el belicismo, como decías tú, venirá en aumento y esto va a dificultar las cosas a los movimientos eh, no, no violentos, el soberanismo o los soberanismos múltiples no están en crisis, pero me pregunto eh, cómo podremos los uh, soberanistas independentistas uh, realizar uh, los objetivos en este mundo diferente. No lo tengo muy claro, la verdad. Es que Ricasco, bueno, por lo menos, hablábamos antes de puntos en común y, y estamos de acuerdo en que la soberanía, bueno, está, sigue estando en el centro, ¿no? Y que, y que la coyuntura actual bueno, permite hablar sobre esto y precisamente os voy a preguntar sobre este tema. ¿Cuál es el modelo político que podría satisfacer las demandas de las naciones sin Estado? Ya hablando en concreto, y cómo se ve la cuestión desde, desde cada país o desde, desde cada, cada lugar que, que habitáis, ¿no? Eh, um, Voy a unir la segunda pregunta porque creo que, ir, que puede ir ligada también. Eh, en ese sentido, me gustaría saber, o sea, eh, a partir de, eh, aparte de debatir sobre qué, qué propuesta soberanista se pone en marcha desde cada entidad, eh, creo que es interesante también ver qué relación puede, pueden tener, por ejemplo, unos partidos progresistas o unos partidos abiertos. Eh, a debatir sobre estos temas y eh, los movimientos sociales pues, más afines al derecho a decidir. En este caso hablamos sobre derecho a decidir eh, territorial o no. Entonces, eh, Naiva de su Roberto Zuasi. Su... Ah, sí. Eh, no por nada porque bueno porque las demás eh, eh, sois, venís de entidades tú vienes de un partido político entonces igual eh, la visión puede ser distinta también un partido que también pertenece a un gobierno en este momento no un gobierno eh, progresista este, bueno vamos a ver eh, lo primero digamos eh, cuál sería el, el ideal, ¿no? Esto pues me imagino que... Ah, listo, bueno, me imagino que también, Mario, te pasaría, ¿no? Que cuando damos clases en la universidad siempre te dicen, los alumnos, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿El presidencialista o el parlamentario? ¿O cuál es el mejor eh, modelo? ¿Una república, una, una monarquía, un modelo de, de qué tipo de parlamentarismo y dices? El mejor modelo es el que funciona. El que si en un país funciona un modelo, pues ese es bueno, ¿no? ¿Cuál sería el modelo? Pues el que la gente estuviera medianamente a gusto. Y probablemente, si es un país plurinacional donde la gente se identifica de forma, en lo nacional de formas diferenciadas, pues probablemente el mejor modelo es aquel que no satisface a nadie. Porque, de alguna forma, el que, el que satisface del todo a algunos, pues no satisface, eh, no satisface nada a otras. ¿no? Pues probablemente algún punto en el, que, en el que nadie esté del todo satisfecho, porque nadie esté del todo insatisfecho, pues puede ser un un modelo bueno pero lo importante es básicamente es que funcione que cree convivencia que haga que la gente digamos se sienta se sienta parte de la comunidad es el mejor modelo territorial en mi opinión yo por lo menos en esto no soy maximalista es decir, si para cualquier sociedad creo aquel, que, aquel que, que genere más convivencia y que le haga más capaz de, de crear proyectos personales eh, positivos para, para la gente no en cuanto a los acuerdos eh, bueno eh, no tiene por qué ser los soberanistas con los progresistas, no puede ser fuerzas soberanistas con fuerzas reaccionarias. Depende, digamos, de si es un, un soberanismo progresista o reaccionario, pues buscará alianzas, digamos, con, eh, con, otros, con otros partidos, digamos, de, de su ámbito ideológico. ¿no? Eh, en cuanto a la coyuntura que tenemos ahora, eh, yo creo que, aunque el ser humano nunca está satisfecho, pero creo que algún día vamos a añorar la, la situación que hay ahora, en la cual. Eh, por, una, por una alianza estratégica y por una serie de, de casualidades, pues hay un, eh, hay un pequeño grupo de, en el Parlamento conformado, digamos, por eh, un bloque progresista en el cual, eh, aunque tiene una representación pequeña, tanto el espacio al que yo represento aquí, Unidas Podemos, como los espacios de, de esquerra republicana y de Euskal Herria Bildu, sin embargo, en la medida en que llegan a acuerdos en muchas cuestiones tácticas y estratégicas y en muchos, en muchos elementos, están consiguiendo tener, por la necesidad que de ellos tiene eh, el partido que es mayoritario dentro del Gobierno, pues están consiguiendo tener una capacidad de influencia y una capacidad de determinación de las leyes muy superior a lo que le correspondería simplemente a cualquier partido que tuviera 60, 60 diputados. ¿no? Eh, digamos que este... Eh, digamos que este pequeño núcleo duro de lo que es eh, la coalición de progreso, este pequeño núcleo duro que, que conforman de alguna forma Unidas Podemos con Esquerra Republicana y con, y con Bildu, le está permitiendo tener una trascendencia política y una capacidad de re remover cosas dentro de lo difícil que es. Remover las cosas en este mundo de, de hoy en día, pero le está permitiendo una, una capacidad, digamos, de, de formar hegemonía mucho mayor de la representación que tenemos, que en el fondo es una, una representación muy pequeña, tener un núcleo de entre esos entre esos, entre esos partidos digamos de, de unas decenas de, de diputados en un parlamento de 350 pues realmente te, no te pone en una posición buena pero por los equilibrios de fuerza y por las por las cosas que se, que se están que están ahora actualmente pues resulta que ese grupo está consiguiendo mover cosas que durante mucho tiempo han estado inamovibles no eh, con todas las limitaciones por supuesto pero pero bueno eh, hay hay elementos que hacen que multiplique la capacidad de incidencia en las leyes y de incidencia política esa unidad de acción de un pequeño núcleo, digamos, que es necesario para que, para que funcione la mayoría de gobierno. Entonces, creo que, en parte por casualidad y en parte por virtud de quienes han tejido esas alianzas, en este momento hay una capacidad de incidencia política superior a lo que se representa numéricamente dentro del Parlamento. Sí, la pregunta es cuál es el modelo político que podría satisfacer las demandas de una nación como, como Cataluña. Pues bueno, efectivamente, como decía Mario, el mejor modelo es el que funciona y cada caso es un mundo y lo que es válido para Galicia o el País Vasco, para Córcega o para Escocia, quizás no lo sea para los demás. ¿no? En el caso de Cataluña, nosotros pensamos que hay dos cosas que son igualmente ciertas. La primera es que hoy en día el independentismo no constituye una mayoría clara de la población. En elecciones conseguimos alrededor del 50% de los votos, 2% arriba, 2% abajo. En encuestas hace tiempo que nos movemos en torno al 40%, lo cual dista de ser una mala noticia, ¿eh? porque en los años 90, es decir, hace nada en términos históricos, el apoyo social a la independencia era del 20% o menos, dependiendo del año. Por tanto, no podemos decir que nos apoye una mayoría clara e indiscutible, pero tampoco estamos en la Cataluña de los años 80 o 90, con un independentismo que entonces sí era muy minoritario y donde hubo ese oasis de, de paz autonomista liderado por Convergencia y el Partido Socialista, ¿no? sino que estamos eh, lejos, en otro lugar muy distinto. Quienes pretenden que. Esa Cataluña volverá, que el conflicto de los años del proceso se ha acabado, y creemos que son tan ilusos como quienes piensan que estamos en condiciones de conseguir la independencia pasado mañana, en un, en un, en un plazo corto. Así las cosas, lo que puede satisfacer las uh, demandas de Cataluña no es otra cosa que un referéndum. ¿no? Y sobre esto también tenemos bastantes dados, datos demoscópicos, antes uh, se comentaban en el caso de Galicia. Eh, en Cataluña estos datos apuntan a que entre un 70 y un 80% de la sociedad catalana sería partidaria de esta opción. El problema claro es que la mayoría de la clase política española no tiene ninguna intención de negociar y dentro de ese 70-80% de catalanes/catalanas que apoyan eh, la idea del referéndum, esta opción tampoco para todos tiene la misma prioridad. ¿no? Por tanto, a corto plazo lo que vemos es más bien una cronificación del conflicto. Es este eh, el contexto en el que el independentismo tendría que fortalecerse a nivel tanto cuantitativo como cualitativo para aprovechar las oportunidades de avanzar hacia la solución del conflicto eh, cuando lleguen, que esperemos que, que lleguen. ¿no? Y en cuanto a la, a la relación entre partidos eh, progresistas y movimientos sociales soberanistas, creemos que debería ser una relación pues marcada por el respeto, marcada por el diálogo, por la división más o menos consciente, más o menos eh, expresa del trabajo y también se debería asumir que muy probablemente en este campo de relación siempre habrá tensiones, lo que se debería evitar a toda costa es que los movimientos sociales se conviertan como ha pasado algunas veces en campos de batalla donde dirimir conflictos internos de los partidos o conflictos entre los partidos políticos. El caso de la Asamblea Nacional Catalana es bastante ilustrativo de esto, ¿no? A partir de 2015 una parte de la entidad quiso entrar en política electoral alineándose más bien con las tesis del mundo convergente y eso en lugar de llevar a la entidad a ser más influyente, lo que la ha llevado es a perder progresivamente relevancia o apoyos porque ha alineado a mucha gente que no compartía estas tesis. Pero es que además ah, al final se ha convertido en un campo de batalla de familias del propio mundo convergente, lo cual es realmente una, una gran pena. ¿no? pues uh, todo movimiento social soberanista que realmente quiera tener influencia política debería cortar de raíz cualquier intento de cualquier partido político de instrumentalizarlo, dotándose de, de mecanismos que, que ese riesgo lo minimicen. Yo no sé, seguro que vosotros añadís más cosas. Bueno, yo creo que el único modelo válido es un modelo eh, democrático y en un Estado plurinacional como es el Estado español no hay posibilidad de ningún tipo de modelo eh, mereciente el nombre democrático que no reconozca la pluralidad eh, nacional que existe dentro del Estado español y los derechos inherentes a las naciones que lo que lo componen. ¿no? Yo creo que en el caso del Estado español hay una evidente falta de cultura democrática. ¿no? Nosotros eh, que en, en Galicia eh, tenemos mucha relación con, con Portugal, eh, yo miro siempre con mucha envidia ¿no? la cultura democrática eh, existente en Portugal. ¿no? Y claro, hay un elemento que es clave. En Portugal eh, hubo una ruptura democrática con la dictadura, en Portugal hubo una revolución, una revolución además que tuvo una componente muy importante en el papel que debía jugar Portugal eh, Portugal a respecto del proceso de descolonización de, de sus colonias y eh, la redacción de una constitución en términos democráticos muy avanzada para, para su tiempo. En el caso del Estado español, lo que hubo es una transición absolutamente fraudulenta donde eh, unos señores se acostaban fascistas y se levantaban demócratas de toda la vida. ¿no? Y en esa transición fraudulenta, lo que conocemos como el régimen del 78 y que todos... Formalmente, pues estamos en contra de ese régimen del 78 y todos estamos a favor de superar ese régimen del 78. Bueno, pues tiene una serie de, de, de pilares, como es la, la monarquía, como es la confesionalidad eh, eh, católica, como es eh, todo lo que tiene que ver. Eh, con mantener las estructuras fundamentales de aquel régimen en la cúpula militar, en la cúpula jurídica, y lo vemos ahora, ¿no? cuando vemos ahora y hablamos mucho de las cloacas judiciales, las cloacas mediáticas o las cloacas empresariales, todo eso tiene su raíz en, en un determinado momento donde no hay una ruptura. ¿no? Pero un elemento consustancial a ese régimen del 78 es el estado de las autonomías, y por lo tanto nosotros entendemos que no se puede estar eh, contra el régimen del 78 eh, a tiempo parcial, ¿no? es decir, o, o, si se está por superar ese, ese régimen, eh, uno de los elementos que es imprescindible superar es el modelo de descentralización autonómica, que es un modelo de descentralización fundamentalmente eh, administrativo y que desde luego pues es una auténtica camisa de fuerza para las naciones que aspiramos a autogobernarnos y a responsabilizarnos de de nuestro propio eh, futuro, no por lo tanto yo creo que no solo desde la perspectiva de los movimientos soberanistas de las naciones sin Estado, sino que desde la perspectiva de cualquier español demócrata, ya no digo ni siquiera de izquierdas, demócrata, esto es un elemento absolutamente eh, imprescindible, ¿no? reconocer que el Estado español es un Estado plurinacional reconocer a las naciones que lo componen como sujetos políticos y, por lo tanto, que esos sujetos políticos tienen derechos. Y esos derechos, la forma razonable, es arbitrar mecanismos para poder eh, expresarlos. ¿no? Con respecto a la relación con los movimientos sociales, yo creo que, como, como comentaba antes eh, Alba, eh, por supuesto, tiene que ser una relación estrecha, tiene que ser una relación... En pie de igualdad y respetando pues, los tiempos y las formas eh, de, cada, de cada uno de los actores. ¿no? Pero todos son imprescindibles. Yo decía antes que nosotros concebimos el derecho a la autodeterminación como un proceso y parte de ese proceso es un proceso de acumulación de, de fuerzas. Y a cada gente le toca un papel diferente. ¿no? Y en un proceso de este tipo, pues hay un papel para las instituciones. Y en el caso catalán, pues fue evidente, donde la Generalitat toma una serie de decisiones políticas. De rango institucional, hay un papel para las organizaciones eh, políticas, hay un papel para las organizaciones sindicales, hay un papel para las organizaciones eh, sociales y, y, y de base. ¿no? Eh, la cuestión está en, en saber el, el espacio y la sinergia que tiene que haber entre, entre todas ellas. ¿no? Y yo creo que no se puede minusvalorar o menospreciar eh, el papel de determinadas entidades sociales pero que tampoco se puede criminalizar ni demonizar el papel de las organizaciones eh, políticas. Todas son imprescindibles y en todos los procesos que tienen avanzado a lo largo de la historia en este sentido, pues se tiene demostrado eh, que, que es un, un elemento absolutamente imprescindible. Bueno, como Roberto tiene mucha experiencia en las comisiones de investigación y otro tipo de comisiones en el Congreso, no ha respondido a la pregunta, entonces no sabemos cuál es, la, la, cuál es el modelo de Estado, cuál es el modelo de estado que, que plantea desde su familia política. Y bueno, podemos interpretar un poco de lo que, de lo que ha dicho, cuál sería su modelo de Estado. Eh, adecuado. Yo creo que sobre esta cuestión tenemos la, la clásica paradoja. O sea, no todos los militantes de UNESCO son independentistas, pero muchos son independentistas. Entonces tenemos la paradoja de que tenemos que eh, proponer a España, a los que no queremos ser España, qué modelo tiene que tener para que estemos más o menos cómodos, cuando realmente nuestro fin último a lo mejor sería es no estar cómodos, sino no estar. Entonces, claro, es la clásica, paradoja, la clásica paradoja de los soberanistas de las naciones sin Estado españolas, ¿no? Que España no reflexiona mucho sobre eso y nosotros tenemos que decirle, oye, eh, yo me quedaría en casa si me tratas bien, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver si te trato bien o no. Entonces, bueno, esa, esa reflexión yo creo que, que, que es previa sobre esta cuestión, ¿no? Que otra vez nos hemos obligado a decir, bueno, ¿qué España sería una España amable para las naciones sin Estado, no? Y a pesar de todo lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otro intento y vamos a, a proponer que, que, que encaje, no. Es una palabra también muy, muy muy manida, ¿no? ¿Cómo encajamos? Esta idea de encajar. Tenemos que encajar en algún sitio. ¿no? Entonces moda es si encontramos alguna horma en la que podemos encajar. Y luego ya vez que estás encajado ya no te puedes mover del, del encaje, ¿no? Pues estás un poco ahí encajado. <laughs> Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento es un planteamiento eh, que sin citar a, a autores, pero con lo que la reflexión que hace un autor clásico, la lealtad depende de, de la voz y de la salida, es decir, que en el sitio en el que estés tengas voz y que tengas posibilidad de irte. Esa lealtad, esa lealtad a cualquier organización, da igual que sea un partido político, que sea un país, que sea una sociedad anónima. Si esa, esa organización te reconoce una voz eh, evidentemente una voz con cierta calidad, con cierto equilibrio, una voz garantizada de forma que las decisiones que tomes o que quieras tomar no te las estén laminando y erosionando día a día. De forma que el derecho a decidir también es el derecho a que las decisiones que has tomado en tu ámbito competencial, por ejemplo, no sean cepilladas al día siguiente por el Tribunal Constitucional. O que la decisión que, sub, que, que este... Pueblo y este Demos concretamente quisiera tomar asumiendo el poder judicial. No hay un poder judicial que tú no aceptas, porque la mayoría de este país no acepta ese poder judicial. Esté decidiendo qué pasa con el Euskera o qué pasa con el eh, con Usán, solo que no puede convertirse en eh, municipio independiente. O sea, el derecho a decidir tiene esa vertiente de voz, de voz garantizada. Mi voz, que incluso está reconocida. Eh, jurídicamente por un reparto competencial ha sido una voz ninguneada durante los últimos 40 años y eso es derecho a eso es una vulneración del derecho a decidir de la ciudadanía vasca que en un momento determinado decide yo me, me conformo más o menos mayoritariamente con este estatuto pero cuando tú ves que esas decisiones conforme a un marco jurídico determinado que más o menos has aceptado a la fuerza o menos a la fuerza ni siquiera esa voz está garantizada y está reconocida, Ahí se está vulnerando el derecho a decidir. Y es más, si tú quieres, partiendo de una mayoría determinada, en este caso me, me limito a la comunidad autónoma vasca, asumir una competencia que en este momento la mayoría asumiría, por ejemplo el poder judicial, es una vulneración del derecho a decidir que no puedas asumir esa competencia y que, evidentemente, al no asumirla, ese poder judicial que no es autónomo, está tomando decisiones que está vulnerando tu derecho a decidir. Ahí hay una dimensión del derecho a decidir relacionada con la voz con una voz garantizada. Y luego, evidentemente, la posibilidad de salida, de exit, de que en determinadas condiciones y circunstancias tú tengas posibilidad de salirte, como de una relación. En una relación lo primero que exiges es que haya un reconocimiento de tú a tú y que haya una cierta garantía. Tú eres tú, yo soy yo y, y si te quieres ir te vas. Evidentemente, si te quieres ir te vas con ciertas garantías de que eso no es un calentón de un día, que me hago hoy, que mañana vuelvo. No. Evidentemente, eso exige, y quizá en eso podamos estar de acuerdo, Roberto, algunos marcos de claridad. Que no. Algunos marcos de claridad. Exige algunos marcos de claridad. Que serían marcos de claridad que podían ser pactados en distintas escalas. Marcos de claridad en el ámbito que quiere decidir, marcos de claridad estatal y marcos de claridad europeos que definan unas garantías para que cuando un pueblo quiera salirse del sitio donde está, lo haga con garantías de que no va haber vulneraciones de derechos por un lado o por otro. De forma que salida y voz son las garantías de la lealtad. No hay lealtad posible, salvo la lealtad derivada de la opresión, que no se base en la voz y en la posibilidad de salida. ¿Cuál es el modelo? Pues el que ha comentado Rubén. O sea, es un modelo que se basa en, una, en un concepto compuesto de soberanía que me dé igual que se llame federal o confederal o federal asimétrico, pero en todo caso, que haya un blindaje de cuál es tu espacio competencial, hay una relación, un vínculo de tipo confederal y haya la posibilidad de salir, es decir, un modelo plurinacional confederal. Básicamente, técnicamente sería eso. Y muy brevemente en relación con, con la relación entre, entre movimientos e instituciones o partidos, entre lo que es la política institucional y la política de la acción colectiva de los movimientos sociales. Yo creo que hay una, una parte que es verdad y que es, no es tópica, que es que las instituciones se mueven al compás y al ritmo de lo que se les empuja por debajo. ¿eh? Y que no hay ningún derecho reconocido que no, haya, que, no haya, que no se derive de la acción colectiva, que no se derive de la movilización. Diría Maquiavelo que no se derive de los tumultos, de los tumultos que, que espantan más al quien los ve que al que lo sufre. ¿no? Esa es la fuente de los derechos. Y eso se viende que es así. Lo que ocurre es que yo creo que has comentado tú una idea interesante, que es que eh, no es que unos empujan y son un poco brutos y luego llegan los partidos a las instituciones y vamos a ver con un poco de calma, de tranquilidad. Las, las relaciones son más complejas porque te puedes encontrar con movimientos sociales, con estrategias de ampliación de la base que tienen un planteamiento integrador, un planteamiento no vanguardista, y te puedes encontrar con partidos que están en una lógica puramente vanguardista. Y a la inversa, movimientos que están en lógica vanguardista y eh, partidos que en este caso, por razones obvias, intentan ampliar su base electoral, con lo cual están haciendo una política de atrapar todo lo que se mueve. De forma que al final se trata más, como decías tú, de, de, de que las estrategias sean sinérgicas y que no estemos unos pisándonos a los otros y unos molestando a otros. De forma que no es tanto eh, movimientos, instituciones o partidos, sino a qué se dedica cada uno. A qué se dedica. Y a ver si las lógicas son lógicas que son coherentes y no está uno pisándose al otro y uno molestando. Y al final no están eh, unos y otros en una lógica de competencia y no de colaboración. Entonces. Depende más de eso que de otra cosa. Y es evidente que en Cataluña nada hubiera sido posible si de, sin aliens de Munt, sin el, la plataforma Petrita de si sin Omnium, sin ANC, etcétera, etcétera, como tampoco hubiera sido nada posible si no está el 11M eh, en 2011 y se toman las calles en cierta forma y hay una amenaza de que se tome el Congreso, o se rodee el Congreso al menos. Y, y en nuestro caso, eh, Gurescu, pues, pues quieras que no, pues ha estado viviendo de, vos, de vosotros y de vuestro oxígeno y de que en Cataluña estaba pues habrá que hacer algo de... y luego evidentemente hemos hecho movilizaciones que han llevado a que bueno haya algunos partidos e instituciones que hayan dicho bueno igual conviene regular esto el derecho a decidir ¿eh? no sea que se si nos vayan los catalanes y nos quedemos a dos velas claro depende de una coyuntura muy concreta, depende de una coyuntura muy concreta. y bueno y el Nunca Máis del 2002 es evidentemente la base de lo que es el renacer el soberanismo gallego en cierta forma. ¿no? Yo creo que, bueno, es igual lo sabéis vosotros más, pero si Nunca más no hay, no hay renacer el soberanismo gallego. ¿no? Con lo cual, es evidente que hay que empujar, pero a mí me preocupa más cómo se empuja y por dónde se empuja. No nos empujemos unos a otros y al final te quedas en un empate que no es ni para la derecha ni para la izquierda. ¿no? Pues mira Mario, lo que me has dicho, coge aire porque vuelves a empezar tú. <laughs> eh, pero viene a colación con lo que os quiero plantear. Hablabas de la coyuntura, por un lado, la coyuntura pues es importante al final al plantear este tipo de cuestiones. Y es verdad que bueno, que el contexto actual se puede modificar o puede haber elementos que se modifiquen durante los próximos meses, ¿no? Por un lado tenemos las elecciones municipales y autonómicas. Eh, y bueno, pueden dar eh, lugar a otras oportunidades o otras amenazas que, que tengan que ver con, con el tema que estamos hablando. ¿no? Pero también me gustaría terminar este coloquio eh, con los puntos en común que, que podemos encontrar o con las alianzas posibles entre todo, que está, eh, entre todo esto que estamos comentando, porque Mario tú decías que bueno, que... Eh, una cosa es empujarnos en el buen sentido, ¿no? eh, como animarnos o contagiarnos, y otra cosa es empujarnos mmm, en el sentido de pisotearnos. Entonces, eh, por un lado, ¿cuáles pueden ser las oportunidades y, y las amenazas que pueden surgir a raíz, por ejemplo, de, la, de las elecciones que vienen a finales de mayo? ¿Y eh, cuáles pueden ser las alianzas tanto, tanto entre entidades soberanistas de distintos territorios? Pero también entre, entre, pues lo que llevamos comentando desde el principio, ¿no? Entre eh, grupos soberanistas y, y partidos progresistas, por ejemplo. Y si quieres, Mario, empiezas tú. Sigue Roberto, eh, sigue Alba y, y Rubén, terminamos contigo. Bueno, yo creo que, sobre todo, en esta cuestión de la del análisis de coyuntura, lo que hay que evitar es una frase que desde los movimientos sociales eh, escuchamos mucho que es la frase no toca. Entonces, nunca toca. Hay algunas cosas que nunca tocan. Ahora no toca, porque hay otros cálculos que impiden que se hagan cosas eh, que son inoportunas, no están respondiendo al contexto, no conviene. Eh, yo creo que el, el no toca no se le puede decir al movimiento social. Y estamos hablando aquí con movimientos sociales. ¿no? Eso es una cosa que no, no, no corresponde. Para un movimiento social que reivindica algo, toca siempre. Luego, evidentemente, no se trata tampoco de, de jorobar. Pero bueno, en principio, toca siempre. Yo creo que esa es la primera... Reflexión. La segunda es que la reacción, y yo creo que el concepto reaccionario es un concepto muy aplicable a la coyuntura actual, porque están, los reaccionarios están reaccionando a la acción. Es decir, en el sistema político español se han producido una serie de acciones que han puesto en solfa y han movido todos los cimientos de lo que era el consenso del 78 en todos los aspectos, la memoria histórica, el modelo territorial, el, en cierta forma el modelo económico, la República y la Monarquía, pues no te digo más. Entonces, todas, todas esas acciones, que no vamos a explicar ahora de dónde vienen, los zapateros, bueno, hay unas, de, determinadas de, cuestiones de contexto internacional también, y, y el fin de ETA, hay muchos factores que determinan que hay acciones que ponen en cuestión lo que es una forma de entender el Estado español. Y los reaccionarios están enfrentándose a eso. Y la reacción siempre eh, utiliza un, un, una ley de la política, que es una vieja ley de la política que ya inventaron los romanos, que es divide et impera. O sea, aquí lo que hay que tratar de hacer es dividir a los que accionan. Y los que accionan somos nosotros que estamos aquí, más algunos más. Los que accionan son el espacio de Podemos, Esquerra, Negar y algunas otras fuerzas políticas y sociales. Y ellos están reaccionando. Y están reaccionando con una estrategia que es dividir. Dividir, dividir a, a, a los pueblos en nuestras agendas, dividir mmm, a actores sociales y políticos, divisiones internas en, en, dentro incluso de la Asamblea Nacional de Cataluña, otros, otros organismos. Entonces, ¿cómo, cómo leemos la, la coyuntura de forma que superemos esa, esa estrategia de divide y timpera? Yo creo que tenemos una oportunidad histórica en, la, en, en, en dos espacios: uno, en el espacio Galeuska que es un espacio histórico desde los años 20 del siglo pasado y luego en los años 40 también pues la guerra y el año 98 la declaración de Barcelona y luego la, la declaración de George Llo de Mar en fin hay un espacio Kaleuska que eh, yo creo que como nunca tiene posibilidad de acordar agendas no solo de contenidos sino también eh, de estrategias cosa que durante muchísimo tiempo no era posible y que es una oportunidad histórica que no se puede dejar de, de aprovechar porque en este momento, aunque evidentemente la dinámica de Cataluña es una dinámica de recogida o de plegamiento, en cierta forma, de lo que era una agenda independentista, que en el fondo era una agenda independentista sobrevenida, es lo que comentaba David Fernández de vamos a hacer la independencia para conseguir la autodeterminación, cuando realmente la agenda de fondo es una agenda de autodeterminación, de reconocimiento de tú a tú, de blindaje competencial y de reconocimiento nacional que se cepilla el 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional, con lo cual... Estamos digamos, en una situación de agenda eh, más o menos eh, sin, en sintonía, digamos. En nuestro caso, quizá también es un reconocimiento de un ser que ha sido conceptualmente colonizado durante mm, cientos de años, diría yo, que es la recuperación de una identidad nacional y una, una posición eh, frente al Estado. De forma que las agendas de contenidos y las agendas de formas ya están prácticamente sintonizadas. La cuestión es si podemos pasar de esa sintonía de agenda y de contenidos y de formas a sincronías de acción política. Eso en el espacio galeuska. y en el espacio más amplio de las fuerzas progresistas del Estado también estamos en una coyuntura histórica que es la que comentaba Roberto, que es absolutamente excepcional. O sea, hay un partido de gobierno en este momento que está a favor del modelo plurinacional del Estado y el derecho a decidir que luego se discutiría cómo y en qué condiciones. Pero hay una fuerza de gobierno en el Estado, cosa que no ha ocurrido jamás en la historia, jamás. Porque incluso en la Segunda República los izquierdas eran más jacobinos que Alfonso Abel, en general, salvo excepciones. Con lo cual, tienes otra coyuntura histórica eh, en la que la agenda territorial de forma integral se puede replantear en el Estado. Porque además en la agenda territorial del Estado confluyen eh, los debates centro-periferia, los, los debates eh, urbano, ter, urbano y... y y agrario, es decir, la España vaciada, todos esos debates territoriales no son los mismos, pero están apelando y definiendo eh, una crisis profunda del modelo territorial. Y termino ya con. con este es, digamos, eh, el aspecto de oportunidad. ¿Cuáles son las oportunidades que existen a nivel de, del Estado con fuerzas progresistas y a nivel de Galeuska? Pero son oportunidades teóricas. Y luego la, 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 la visión pragmática de los que se dedican a la ciencia política, de los que se dedican a la política en concreto, dice, bueno, ¿y qué, qué incentivos tengo yo para meterme en este fregado? ¿Qué incentivos tiene, tiene la Fundación Irla o el soberanismo catalán en general para meterse en este fregado? Son evidentes desde ese punto de vista. Se podría largo sobre los incentivos, pero evidentemente tienes ahí una pulsión social, una reivindicación una demanda que hay que satisfacer yo creo en el caso gallego también en el caso vasco evidentemente también que podemos desarrollar también esa idea la pregunta concreta es qué incentivos tienen las fuerzas progresistas del Estado para eh, meterse en este fregado teniendo en cuenta que a lo mejor en estos cuatro meses no toca y eso se puede asumir que no toca cuatro meses porque no la coyuntura electoral pero ¿cuál es el incentivo? Yo creo que el incentivo, lo ha dicho el propio Roberto, el incentivo es que no ha habido un, un, una posibilidad de formar un Gobierno de estas características jamás en la historia y se, los avances en clave social que se han producido van a depender que en las próximas elecciones, si suena la flauta y no consigue el Partido Popular con Vox una mayoría suficiente, eh, pueda, pueda eh, retomarse una agenda que ya no va a ser solo una agenda social, que posiblemente tenga que atender a una agenda territorial que no se va a quedar en una agenda antirrepresiva catalana, vasca o de otros perfiles, sino que va a tener que asumir una agenda territorial. Con lo cual, el incentivo de seguir gobernando, Roberto, es un incentivo importante. Y la única posibilidad de que pueda seguir gobernando eh, las obras progresistas a nivel del Estado es que haya acuerdos con los soberanismos catalanes y vascos, si no, no va a seguir, y gallegos, y si no, no va a seguir gobernando. Entonces, creo que es un incentivo pragmáticamente suficiente. Otra cosa es que, claro, si gana el Partido Popular y VOX, eh, digamos, tienen mayoría suficiente, el incentivo ya no será gobernar, será resistir. Y ahí, evidentemente, como va a haber que resistir en una, en una misma trinchera, a lo mejor también es conveniente acordar algunas cosas, digo yo, lo básico, ¿eh? para que no nos pasen por encima. De forma que, haciendo un análisis frío de la situación, creo que hay incentivos suficientes para que haya algún tipo de colaboración eh, hacia el futuro. Yo de, una pequeña mención a lo que hemos hablado antes, ¿no? que decías que no había centrado suficientemente o que no había aterrizado suficientemente en un modelo. Bueno, esto es, eh, es mi forma de entender la política, que sé que soy un poco outsider en eso, pero para mí eh, creo que hay cosas que nos ha enseñado el feminismo que son importantísimas, ¿no? como que los procesos son más importantes que los objetivos, ¿no? y la, vivir la vida obsesionada por conseguir objetivos es menos importante que, que desarrollar procesos adecuados. Y, y para mí me importan mucho los procesos, en el sentido valoro muchísimo la idea de la ley de claridad que has mencionado, es decir, a mí me gustaría debatir sobre esto, tú sabes mi, mi postura sobre eso, yo tengo mi, mi idea clara de lo que tendría que ser una clear majority, que nadie lo dice, nadie dice si es el 60% o dos tercios o cuántos, yo tengo mi idea clara y no, o sea, no, no tengo dudas en esto, pero para mí sí es más importante el que las cosas que se hagan bien que no el que se llegue al objetivo que a mí estoy obsesionado por llegar a él. ¿no? Eh, eso yo creo que es fundamental. En cuanto a la coyuntura que tenemos, pues tenemos una coyuntura muy complicada. Como sabéis, a nivel mundial, pues hay un, un, acceso, un acceso, muy importante de determinadas fuerzas. Vivimos en un país donde hay unos medios de comunicación que son lo que son. Es decir, aquí no tenemos ni un libagación, no tenemos un de guardia, no tenemos nada de nada. Es decir, todos los periódicos, todos los medios son muy extremadamente escorados y están haciendo, digamos, lo que están haciendo. Con lo cual es, eh, bueno, solo lo que se está sabiendo sobre sobre la persecución de, de los grupos independentistas y Unidas Podemos, bueno, pues es, es bastante desalentador, ¿no? Eh, en ese sentido, pues bueno, pues eh, las, las cosas no están fáciles, no están fáciles. Pues eso decía que a lo mejor dentro de poco añoramos eh, añoramos las cosas que ahora mismo estamos, estamos criticando. Pero yo sí que sí que pondría en valor algo de lo que ha dicho Alba, que yo creo que es importante, ¿no? Y es, eh, creo que por encima de todo es importante el el fair play o no sé, el, el actuar correctamente en política y creo que en este sentido, en este país afortunadamente venimos de una situación que era un auténtico horror donde no, las familias no nos podíamos reunir en, la, en las navidades o no podíamos porque había un elemento de violencia y de coacción que hacía las cosas muy difíciles, pero desde la desaparición de lo, del último de los grupos terroristas creo que la situación… Eh, es muy virtuosa hoy en día. Creo que afortunadamente no pasa lo que ha comentado Alba, que pasa un poquito en Cataluña, en lo cual muchas veces los partidos anteponen el interés partidista o coyuntural, objetivos coyunturales a lo que es el interés de país. ¿no? En este sentido creo que todos los partidos vascos eh, hoy en día actúan con, con bastante lealtad, con bastante responsabilidad. Y, y manteniendo la palabra dada. ¿no? Y eso creo que, al margen de los objetivos que persiga cada uno y de todo, creo que es una cuestión prepolítica que muchas veces no tenemos en cuenta, pero, pero a mí sí me daría pena ver lo que pasa en Cataluña, que muchas veces es más importante el objetivo de comerle espacio al de alao que el de a dónde vamos o con quién vamos. ¿no? Y eso, eh, afortunadamente, toco madera, pero vamos, creo que, creo que en Euskadienes hemos mejorado muchísimo. Igual es que yo soy muy optimista, pero. Viniendo de donde veníamos, creo que a día de hoy nos podemos fiar unas de otras o unos de otros y creo que podemos llegar a, a elementos de consenso o por lo menos podemos reconocernos la capacidad de dialogar, que ya es bastante. Es decir, el no estar haciéndonos trampas al solitario ya es un elemento importante. Y en ese sentido, como ha hecho de reivindicar algo en común o algo que sea positivo, pues yo, eh, yo lo, lo apuntaría por ahí. Creo que, que la sociedad vasca en este momento pues, tiene un sistema de partidos bastante, bastante razonable y bastante sensato y, y que no, no, pos, no, no, no somete digamos no cómo decirlo así eh, no echa para atrás el concepto del interés general para poner por delante el, el interés partidista a corto plazo de de robar espacio electoral, ¿no? que creo que esto es muy dañino. Es decir, sea cual sea el modelo territorial, si el modelo territorial, los, los logros se consiguen a base de eh, peleas eh, entre hermanos, por decirlo así, por, eh, por dañarse mutuamente, ahí vamos mal. En ese sentido, yo creo que, que vamos relativamente bien dentro de que la coyuntura es la que hay, eh, es decir la política es como, como el surf, ¿no? que hay veces que vienen olas como la del 2011, que era una onda, onda profundamente democrática, profundamente regeneracionista, profundamente de avance social y actualmente pues hay una, está viniendo la ola en contra, la, las cosas están como están, no están fáciles, pero bueno, por lo menos el, en fin, creo que el, el tener un sistema de partidos y una sociedad porque no es, los partidos no son de alguna forma más que expresión de una sociedad y tener una sociedad donde sabemos hablar y sabemos respetarnos y donde sabemos llegar a, a acuerdos y negociar entre muy distintos. Es decir, yo de algo no sé, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida hubiera soñado irme a Madrid y que todas las diputadas y diputados vascos estuvieran apoyando unas mismas leyes y unos mismos acuerdos de gobierno. Es que esto me parece algo que ya sé que nadie lo valora, pero para mí, eh, con nuestros matices, el que estemos. Eh, bueno, por desgracia hay una, una diputada del Partido Popular que como consecuencia de, representarse, de, de repetirse las elecciones se coló, pero si no todo el resto de, de los diputados tenemos una buena relación, tenemos una, unos acuerdos y una serie de cosas que, que nos permiten hacer política con una cierta, no sé, con un cierto bienestar. Cuando la gente me dice, qué horror hacer política en Madrid, bueno, yo no me veo mal, veo que, que todas las diputadas y diputados de... De, de todos los territorios, pues estamos más o menos en una línea, tenemos unos consensos muy importantes y unas formas de hacer política y de respetarnos mutuamente que son, que son constructivas. Entonces, a pesar de la ola que se mueve a nivel mundial y a pesar de que están gobernando Melonis y. Y gentuza de la peor clase, ¿no? Y, pero bueno, creo que hay también elementos positivos y, y que hay que ser, en los momentos en que la ola viene en retroceso, también hay que, hay que saber esperar a la siguiente ola, hay que tener capacidad de, de reacción, de aguantar bien y de, en fin, sobre todo no dejar que las cosas se rompan, no dejar que, que los lazos se rompan y que se destejan las cosas. Hay que tejer complicidades, hay que buscar acuerdos y en este sentido, al menos nuestra, nuestra sociedad, la sociedad vasca y el sistema de partidos, yo creo. Soy, pues, soy optimista, creo que vamos por el buen camino. ¿eh? Y, y desde luego me encantaría, me encantaría que, que el sentido de la responsabilidad que se ha ido imponiendo en nuestra política también, eh, también hubiera en, en Cataluña, que, que entre los distintos partidos se actuara con un poquito más de, de lealtad. Creo que sería bueno para el país y me parece que la reivindicación que has hecho es eh, extremadamente importante. Sí, la verdad es que no es un momento muy, muy propicio para, para ser optimistas en este sentido, pero bueno, esperemos uh, irlo corrigiendo en los próximos meses. Luego os hablo un poquito del contexto actual por el que preguntabas con las municipales por delante. Mm, en cuanto a las iniciativas conjuntas, pues uh, muy, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Así que pronunciarme mucho más sobre esto sería redundarte, ¿no? Sí que quizás decir que probablemente lo más importante incluso más que iniciativas comunes es tomar conciencia de que, de qué es lo que podemos hacer para no facilitar las cosas a los grandes partidos que controlan la transición en nuestros países, ¿no? Es decir, intentar eh, ser honestos sobre lo que nos separa, sobre aquello en que discrepamos, para que a partir de ahí podamos decidir cómo gestionarlo y evitar hacernos daños mutuamente, este, ser honestos ahí. ¿no? Y en cuanto en el, en el contexto actual en Cataluña, pues uh, eh, el contexto municipal concretamente, Superficialmente para, para situaros, está dominado por tres, uh, tres fenómenos clave: que es, uh, son la decadencia electoral del mundo convergente, el ascenso de Esquerra Republicana y la nueva pujanza del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. Cómo se combinen estos fenómenos ahora, pues dará cuenta de cómo quedará el, el mapa electoral local. ¿no? La batalla se dará sobre todo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, que son los dos partidos que, que aspiran de forma más clara a la, a la hegemonía catalana durante la próxima década. De modo que la cuestión será hasta qué punto dependerán las candidaturas del espacio convergente. Para gobernar. En este eh, sentido, la tónica creciente, no uniforme, pero sí creciente en los últimos tiempos, ha sido priorizar por parte de los eh, convergentes los acuerdos con el PSC. Eso fue mm, eh, el caso muy sonado de la Diputación de Barcelona o el de gran parte de los consejos comarcales. ¿no? Está por ver qué es lo que va a ocurrir tras las elecciones. Nuestra sensación es que cuanto mayor sea el correctivo electoral que reciban sus candidaturas, pues menos incentivos tendrán para repetir o para ampliar los pactos con el PSC. Otro, otro asunto importante es qué papel jugarán, los uh, comunes y, y la CUP, las candidaturas de Unidad Popular, no, en especial en esos lugares donde el espacio convergente no tenga la llave de la gobernabilidad. Y aquí el comportamiento es uh, mucho menos uniforme que en el caso del espacio convergente, por tanto cuesta mucho más hacer predicciones. Pero desde luego sería muy interesante que en el ámbito local se diese una cooperación intensa ¿no? entre Esquerra Republicana, los comunes y, y la CUP. Pero, claro, eh, a poder ser no solo en lo que se refiere a la agenda, digamos, nacional, sino también, y más importante, según cómo, en cuanto a cuestiones de radicalidad democrática, como la lucha contra la corrupción o el modelo económico, donde el PSC y el espacio convergente se sitúan a un lado y a Esquerra, los uh, comuns y la CUP en otro. Así que esas son las líneas generales. Sí. Eh, bueno, yo ahorro una parte de la intervención porque eh, suscribo totalmente las, las, las palabras de antes de, de Mario, pero, pero sí que me gustaría incidir en un par de cosas. ¿no? Claro, la, la coyuntura que vamos a vivir en los próximos meses pues es una coyuntura netamente electoral, eso es así, y por lo tanto va a condicionar todo el debate político el hecho de que en 15 meses vamos a tener cuatro procesos electorales. Es decir, ahora en mayo. Elecciones municipales, en vuestro caso también en Nafarroa, en, en eh, autonómicas. En principio, en diciembre o antes, elecciones generales. En mayo del año que viene, elecciones europeas. Y en principio, en junio o julio, elecciones en, Euskal, en la comunidad autónoma vasca y, y en, y en Galicia. ¿no? Claro, todos esos procesos, todos, pues son importantes para, para los respectivos movimientos soberanistas de cada una... De nuestras naciones. ¿no? Para nosotros, evidentemente, las elecciones gallegas de 2024, donde aspiramos por primera vez a poder liderar una alternativa del Partido Popular en nuestro país, liderada eh, pues, por una fuerza eh, soberanista como es el bloque nacionalista galego, pues, es absolutamente estratégico. ¿no? Pero en todo ese proceso, claro, hay unas elecciones que van a marcar un antes y un después, y eso, evidentemente, son las próximas elecciones generales. Entonces, en las próximas elecciones generales solo hay dos escenarios posibles. Escenario A, Partido Popular y Vox, suma mayoría absoluta. Y escenario B, Partido Popular y Vox, no suma mayoría absoluta. Bueno, ese segundo escenario yo creo que es un escenario de oportunidad si se hacen las cosas bien. ¿En qué sentido? Bueno, pues yo creo que es un escenario donde si no es por convicción, que sería lo deseable, pues tendrá que ser por aritmética pero donde el soberanismo es absolutamente imprescindible. No hay ninguna fórmula posible de gobernabilidad eh, de la estructura del Estado, alternativa al PP y al Vox, que no pase por la condicionalidad eh, de fuerzas soberanistas. Y ahí, desde mi punto de vista, no es irrelevante eh, que exista cierta unidad de acción eh, en los planteamientos eh, del conjunto de fuerzas soberanistas, sabiendo que venimos pues, de realidades muy diferentes, de culturas políticas y organizativas también muy diferentes y de realidades y de momentos en nuestros procesos nacionales también eh, muy diferentes. ¿Qué es lo que creo yo que no sería entendible? Creo que no sería entendible que hubiese eh, una nueva legislatura eh, de un gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos donde sea imprescindible el apoyo de fuerzas soberanistas. Y en esa legislatura no haya avances materiales palpables en el terreno eh, del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Creo que no sería entendible. Y, y en ese sentido creo que es un, un marco también de, de, de oportunidad para, para poder trabajar. ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, el tema de, de las alianzas. Bueno, yo no creo que sean deseables o posibles. Creo que son absolutamente. Eh, imprescindibles. ¿no? Ahora, se tienen que dar unas condiciones. ¿no? La primera condición es eh, muy evidente en cualquier negociación, que tiene que haber un reconocimiento mutuo de la gente que quiere acordar, tiene que haber una interlocución en pie de igualdad, con independencia del peso específico de cada una eh, de las partes, y tiene que haber un, un, un clima de confianza eh, mutua. ¿no? Y ninguna de estas tres cosas nace por ciencia infusa. Hay que, hay que trabajarla. ¿no? Eh, en segundo lugar, claro, tiene que haber un objetivo común, porque alianzas, ¿para qué? ¿no? Entonces, tiene que haber un objetivo común y tiene que haber una lectura mínimamente compartida del contexto y de la táctica y la estrategia política a seguir. ¿no? Y en tercer lugar, algo que comentaba Alba, que creo que también es importante, tiene que haber una voluntad para una correcta gestión de las diferencias. ¿no? Como decía antes, bueno, eh, la realidad nacional es muy diferente de la catalana o, o la vasca, las realidades organizativas también, y, y por lo tanto, bueno, pues eh, son eh, procesos diferentes y, y dentro de las cosas que nos unen también tenemos que ser capaces de eh, diferenciar lo fundamental de lo accesorio. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas mmm, que nos diferencian, pero hay dos que son muy potentes que nos unen que todas somos naciones sin Estado y que el Estado que no nos reconoce es el, el mismo. ¿no? Y por lo tanto yo creo que ese es un pegamento lo suficientemente fuerte para, para tejer alianzas. Hacía Mario referencia a Galeusca. Este año, el, el 11 de septiembre, coincidiendo con la, con la diada, se cumplirá el 100 aniversario del primer acuerdo entre nuestras tres naciones, ¿no? el acuerdo de la triple alianza. Es decir, hay un siglo de historia de relación eh, entre Galiza. Euskal Herria y los países catalanes, ¿no? Y en ese sentido, pues desde ese acuerdo de la triple alianza hasta el último gran acuerdo que para mí es un acuerdo que aunque hoy bueno tenga que estar un poco en reposo por la coyuntura, para mí es un acuerdo muy importante como fue el de la Jotsa de Mar y muy esperanzador. Eh, yo creo que hay muchos marcos de colaboración. ¿no? Entonces, yo creo que hay marcos de colaboración en el ámbito institucional y se colabora en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Eh, europeo. Yo creo que hay marcos de colaboración en el ámbito electoral y hay acuerdos de colaboraciones, por ejemplo, en el marco de esas futuras elecciones europeas, lo sabrá, seguro, y hay marcos de colaboración en, en el ámbito que nos referíamos antes, social, ¿no? pues entre Gure, ONU, ANC, Vía Galega hay marcos de colaboración, hay marcos de colaboración en el ámbito sindical entre la CIGA, el ALAF, la Intersindical Catalana, no sé, no sé cuánto. O, por ejemplo, hay marcos de colaboración entre nuestras diferentes organizaciones de defensa de nuestras lenguas, pues por ejemplo con la ley del audiovisual o la reivindicación de Netflix. Eh, quiero decir, mmm, lo que hablaba antes de que tiene que haber un espacio y cada uno tiene que saber eh, cuál es su sitio, eh, pues es también aplicable en, en esta lógica. ¿no? Pero desde luego yo creo que eh, son necesarias. Y creo que serían muy positivas que se pudieran tejer también. Eh, alianzas eh, con la izquierda española que tiene una visión eh, democrática y que tiene una visión de superar un conflicto histórico como es el de no reconocimiento de la pluralidad del Estado. Pero bueno, para eso yo creo, y es una opinión personal, pero eh, creo que, que, le, que parte de la izquierda española eh, tiene pendiente una reflexión profunda, en serio y sincera, eh, a respecto de cómo abordar eso. ¿no? Y yo creo que cuando se dé esa reflexión se tiene que llegar a una conclusión muy clara, ¿no? y es que no es posible, en el plano real, avanzar en un proceso de democratización del Estado español si ese proceso no va en paralelo al mismo tiempo del avance del reconocimiento de las naciones que componen el Estado español y los derechos que le son inherentes. ¿no? Bueno, parecía imposible, pero hemos conseguido hablar sobre todo que aparecía en, en el título, sí, sobre el derecho a decidir, sobre los modelos territoriales, sobre la visión que tiene también cada cada entidad que representáis eh, en, desde su lugar, eh, y también hemos hablado sobre alianzas. O sea que, bueno, felicidades a las cuatro. Eh, tenemos diez minutos. Por si alguien quiere participar, quiere intervenir, quiere decir algo, alguna pregunta, eh, bueno, no sobran eso, diez minutos. Pero bueno, que Soriona, porque ha sido muy interesante, espero que hayáis estado tan a gusto como yo que hayáis aprendido también tanto como yo, porque ya he comentado después de la primera pregunta, ha sido como una masterclass, ¿no? Bueno, pues eh, esta hora y media ha sido, ha sido una masterclass y ha sido muy agradable estar con vosotras, así que es que ricasco. una ley de sometimiento absoluta. menos, como reflexión en voz alta. Se podría decir otras cosas más, pero bueno, no tengo por qué. Sí, sí, os eh, igual recogemos si hay alguna otra intervención y así dejamos los últimos minutos para que respondáis, bueno, lo que, lo que podáis y tal. Sí, eh, una pregunta: ¿Para que el Estado español reconociese eh, los derechos inherentes a las naciones sin Estado que, 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 están, que están dentro de él, como es Cataluña, Galicia y Euskal Herria, eh, bueno, para que reconociese esos derechos, ¿qué, qué movimientos tendría que llevar a cabo? Tendría que declararse un Estado federal o un Estado confederal en su caso? Y, y, ¿Y cómo habría que llegar a eso? ¿A través de un referéndum constitucional para cambiar el estatus de Estado de las autonomías a un Estado federal o confederal? Gracias. Aquí te Galderaric Igual eh, eran porque puede ser que las dos preguntas se contesten a la vez. Bueno, no sé, ¿eh? vosotras. O sea que si, si queréis empezar respondiendo ambas sobre la legalidad y legitimidad y luego sobre el cambio jurídico ¿no? que se debería de hacer eh, para que esta situación se diese. Profesor. Profesores. Roberto, Zugneria clasean explica tu eh? vida. Eh, no, lo de legalidad y de legitimidad, esto realmente requiere un debate, o sea, requiere como mínimo dos horas para poderlo abordar con un mínimo mínimo de seriedad. ¿no? Creo, que, creo que es un problema, es decir, en una sociedad donde existen un mínimo de, de libertades públicas, un mínimo, eh, cómo se conforma la legalidad y cómo se puede y se puede cuestionar desde la desde la legitimidad. ¿no? Eh, creo que es enormemente difícil en cuanto al la cuestión concreta que planteas de la ley Mordaza, eh, al margen de, de debate de, de, de legalidad o de legitimidad, es claramente una ley que tiene elementos de ilegitimidad muy graves. No solo la ley Mordaza, sino otras leyes en la que no llaman tanto la atención o que no son tan conocidas o que no se debaten tanto, pero para mí es especialmente sangrante la ley de secretos del Estado. Eh, creo que. Creo que por las circunstancias tan graves que hemos pasado en estos cuatro años, que han sido cuatro años, esta legislatura ha sido extremadamente dura, con la situación de la pandemia y con lo que estaba pasando a la gente, pues en la capacidad que teníamos de, de presionar, digamos, esa, esa minoría, esa, ese grupo o ese subgrupo, digamos, de la mayoría de gobierno para conseguir avances pues el, el centro de gravedad se ha puesto en conseguir lo máximo posible en la cuestión socioeconómica y sobre todo en la protección de, la, de los sectores populares más débiles. Pero creo que los avances democráticos son imprescindibles y es muy difícil sacarlos adelante. Es, decir, es extremadamente difícil reformar la ley Mordaza, es extremadamente difícil eh, reformar la ley de secretos de Estado. Cada ley que supone... Un avance en libertades, eh, dejando incluso las cuestiones nacionales, incluso dejando al margen las cuestiones económicas. Cualquier cosa que suponga un avance, incluso simplemente en transparencia democrática, es una auténtica guerra, es dificilísima de conseguirla. Tenemos un, un, un Estado que tiene algunas cosas, algunos elementos democráticos bastante, bastante razonables, pero que tiene unas limitaciones muy profundas, para mí, por lo menos, concretamente en el tema de transparencia. Y es realmente difícil avanzar. Ahora mismo. Hemos aprobado una ley que se, llama, se conoce como la ley de whistleblowers, eh, que no la habréis oído en los, ni en los periódicos ni en las televisiones porque no interesa hablar de ella. Aprobamos continuamente leyes de las que nadie os va a hablar y no vais a poder informar. Es una ley que protege a los alertadores de, 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 de corrupción. Es decir, una persona que denuncia corrupción porque la conoce en sus relaciones laborales, en la empresa donde trabaja o en la administración en la que ejerce servicio público, conoce de casos de corrupción, los denuncia y puede sufrir represalias. Es, Digamos, la democracia avanza en base a los particulares que saben protestar que saben quejarse que saben eh, demandar y que, contra las corruptelas y contra los abusos. no hemos creado una ley. no sabéis lo difícil que ha sido y el empeño de todos los grupos en aguarla y aguarla y aguarla y reducirla hasta que ya una ley que es que es algo hermoso, ¿no?, una, una democracia proteger a una persona que denuncia corrupción porque es la persona que está haciendo valer la democracia, porque la democracia no se establece en un día, hay que estar peleándolo a todos los días. Y las personas que más pelean, darles protección. Es una ley importantísima, pues es que hasta los mínimos avances no os podéis imaginar la oposición que tienen, es que es brutal. Y dices, pero por favor, ¿qué, qué democracia decente se puede tener si no se les da protección a las personas particulares que están haciendo avanzar la democracia porque denuncian los casos de corrupción? Que la corrupción es el veneno de la democracia y es la mala hierba que igual que la democracia tienes que estar todo el día regando y cuidando para que te salga la flor. Pues que la, la corrupción es el horror, es la mala hierba que sale por todos los lados y, y que te lo come todo, ¿no? Y entonces intentar esas cosas, avances en cuestiones que son puramente liberales, por decirlo así, es dificilísimo. Dejando a cuenta, de lado lo nacional, dejando de, cuen, de lado lo socioeconómico, incluso avances en lo que es la propia calidad democrática son no os podéis imaginar lo que es. Es una cosa que uno dice. Eh, realmente les miras a algunas personas y dices, pero tú cómo puedes decir que tienes esa ideología y negarte a aceptar esto. Es inadmisible. O sea, no hace falta que seas de izquierdas. Es que ningún demócrata, mínimamente demócrata, puede negarse a esto. La ley mordaza es una barbaridad. La ley de secretos de Estado es una barbaridad. Tenemos leyes que son leyes bárbaras, leyes que proceden de, de, de dictaduras militares, cosas que son absolutamente intolerables. Al margen de los acuerdos que llevemos o de que alguien sea más de izquierdas, o que crea repartir la riqueza de otra forma, o que crea eh, estructurar los territorios de una forma o de otra, pero es que hay cosas básicas. Yo, yo es que me. No sé, sufro muchísimo porque es que las futuras generaciones. En, en el siglo, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo demonios van a estar con una ley de secretos de, de Estado de una dictadura militar? ¿Cómo van a estar con una ley mordaza que es absolutamente lamentable, que, que altera el, el, el principio de, de presunción de, de inocencia ¿no? y, y, y refuerza la autoridad a unos niveles inadmisibles? Estamos llenos de, de cuestiones como esas, pero, pero esto es correlación de fuerzas. Es. es es difícil. Y lo otro, sí que si, si, si para algún día, si, si tomáis esto de hablar de legalidad y legitimidad, estaría bueno. ¿eh? Pero eso, de verdad, yo, yo con, con menos de dos horas no me atrevo a, a hablar de, este, de esa cuestión. Rubén, si quieres, si sí, esto. Y luego, bueno, vamos, o sea, ya tenemos otra mesa redonda, ¿no? Ya veo que es que recasco porque pisto y tu o sea, que… Coincido con, con Roberto que en, en el debate eh, filosófico de fondo ¿no? entre legalidad y legitimidad, pues que no, no, no lo damos abordado aquí. Ahora, hay un hecho objetivo y es que a lo largo de la historia de la humanidad, grandísimas injusticias se tienen cometido en el marco de la legalidad vigente. No Era legal el esclavismo, era legal eh, que el trabajo infantil, era legal que las mujeres no votaran. Y, todo eso en determinados contextos históricos fue legal y por un proceso pues, nuevamente de acumulación de fuerzas, de movilización social y de, en muchos casos, saltarse la legalidad vigente, pues se pudo ir superando esas situaciones. ¿no? Con respecto al tema de la ley Mordaza, y disculpar que, que personalice aquí, pero para contar dos, dos anécdotas. ¿no? Hace, hace unos años... Eh, participaba en una concentración, eh, hacía una visita Merkel eh, a Santiago de Compostela ¿no? y, y organizábamos una concentración allí y tal. Bueno, se desmadró aquello un poco y hubo una carga policial absolutamente eh, injustificada. Y a mí en concreto, bueno, me metí un porrazo la, en la cabeza que hay redondo y tal. Y eh, había muchísimos medios de comunicación, ¿no? Entonces, había muchas secuencias de cómo fue todo, todo aquello, ¿no? Eh, mi sorpresa cuando fui a denunciar es que ya estaba yo eh, denunciado, supuestamente. A, a, mi cabeza debió agredir una porra, ¿no? Pero otros compañeros, y eso era más grave, eh, estábamos varias personas denunciadas, a un compañero lo acusaron nada más y nada menos que de quitarle la pistola a un policía cuando en el vídeo se veía claramente que se le cayó la pistola al policía y a otro compañero de clavarle un objeto punzante en una pierna. A otro policía. Todos esos policías, como siempre, no iban a un hospital público a hacer el parte, sino a un determinado hospital eh, privado. ¿no? Pues bien, eso fue unas semanas antes de la aprobación eh, de la ley Mordaza. Nosotros pudimos utilizar como prueba todo. A mí me llamaron muchos periodistas para ofrecernos desde las grabaciones de La Sexta, de Tele5, eh, de, de medios gráficos y tal, los vídeos como prueba. para, para nuestra defensa. Hoy no lo podríamos hacer. No lo podríamos hacer. Un ejemplo claro. El otro ejemplo. Bueno, aquí un grupo de personas, Vieto Lobeiro, otro compañero que está por aquí abajo, eh, participó en esto también. Hicimos una ocupación simbólica del Pazo de Meirás. ¿no? Sabéis que el Pazo de Meirás pues es un pazo que la, eh, el ditador Franco, eh, a punta de pistola, como quien dice, eh, Confisca, es un expolio evidente y demás, y que esta sacrosanta transición tan buena permitió que la familia del dictador siga siendo la, la poseedora de ese, de ese edificio. O sea, imaginaros que, que en Alemania hubiera un edificio de glorificación a Hitler, eh, que siguiera eh, propiedad eh, de los descendientes de. Bueno, no, no, un disparate total. A nosotros nos parecía que, aparte de otro tipo de acciones legales que se podían emprender, que era importante hacer una acción simbólica para denunciar ese hecho y tuvo mucha repercusión mediática. Hicimos una ocupación pacífica, eh, tranquila y demás, de subir a la Torre de Miras y desplegar una, una pancarta. Bueno, eh, nos denunció la familia Franco y la Fundación Francisco Franco, a 19 personas. ¿no? Nos pedían a cada uno 13 años de cárcel por esa actuación y medio millón de euros de multa. Vale. Todos decíamos, bueno, joder, es tal, tal barbaridad que no saldrá. Pero yo cuando estaba declarando que el juzgado decía, bueno, a ver, en fin, eh, es un disparate, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, tal, ¿no? Bueno, la cuestión es que es una torre muy alta y tal, y subió la Guardia Civil a bajarnos y tal. Y bueno, razonamos más o menos que ahí se podía matar a alguien, como, como intentaran hacer un desalojo, eh, podía caer alguien y matarse y tal. Bueno, y pactamos un poco cómo hacer eso. Eh, hoy nos podrían acusar de, de desórdenes públicos agravados por eso ¿va? porque es el testimonio de un policía eh, con respecto a tu testimonio por lo tanto yo creo que esos marcos legales represivos desde una perspectiva de mínimos democráticos es absolutamente imprescindible y no hay ninguna excusa posible eh, para que sigan vigentes Existiendo una correlación de fuerzas favorable para, para poder hacerlo. Y, y por último, la, la otra pregunta. Yo creo que no es, no es tanto un debate nominal, que bueno, para, la, para los especialistas en esto pues puede ser un debate apasionante, pero muchas veces las palabras están tremendamente prostituidas y muchas veces ya no dicen nada. ¿no? Porque, claro, yo, yo podría decir, a mí me podría valer un Estado genuinamente federal. Claro, el problema es que si. Hay gente que piensa que esto ya es un Estado federal, pues evidentemente eso no me vale pa, eh, eh, para nada. ¿no? Tú hablas de federalismo asimétrico. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo federalista asimétrico y un modelo confederalista? Bueno, es una cuestión terminológica que para mí lo fundamental es lo que comentaba antes, Mario. Y es decir, oye, ¿cuál es mi encaje en esto y que yo siempre tenga la posibilidad democrática de decidir si quiero pertenecer a esa confederación o no? Ese es el, ese es el elemento. Eh, fundamental y por lo tanto para mí es una cuestión fundamentalmente de voluntad política ¿no? de si políticamente se quiere caminar hacia eso se busca el encaje jurídico uh -huh. pero la cuestión fundamental es hay voluntad política para caminar hacia eso desgraciadamente en este momento es evidente que no yo creo que por mi parte, no, no añadiría nada más. Estoy escuchando con gran interés. Bueno, yo quería terminar con una nota positiva, porque el debate de legalidad y legitimidad es precisamente lo que está en el fondo de, este, de esta reunión. Porque las, las posibilidades teóricas y los ejercicios de salón que se pueden hacer en relación con los modelos políticos, vamos, es el clásico debate entre juristas y politólogos. Los juristas pueden dedicarse a hacer ejercicio de salón, de todo tipo de fórmulas, pero si no tienes voluntad política. Es decir, si el que tiene la capacidad de decidir si eso va adelante o no, no tiene esa voluntad, no va a tener ningún recorrido. ¿no? Con lo cual, en, entramos ya en el debate de fondo que es en las estrategias para cambiar las cosas. ¿Qué estrategias son adecuadas para cambiar las cosas? Y voy a acabar reivindicando, yo creo que es el acto de soberanía civil pacífica más masivo que ha habido en la historia de la humanidad, que es el 1 de octubre de 2017. Cuando millones de personas ejercen la desobediencia civil y votan en contra de la legalidad y a favor de la legitimidad. Y esa es la única manera, la única manera de que esas voluntades que tú dices, digamos, se, en este caso, se doblen a lo que es una reivindicación legítima. Evidentemente, eso se puede decir y hacerlo es complicado. Y hacerlo exige, evidentemente, procesos históricos y procesos colectivos muy amplios que en Cataluña han llevado diez años. Y que no se improvisan. Pero desde el punto de vista, más allá de los ejercicios de salón, de cuáles son los modelos políticos que podrían valer para encajar, es cómo conseguimos que esa legitimidad, evidente en nuestros países, y evidente en, en una, yo creo que una mayoría, incluso de, de, de sectores, evidentemente de la izquierda del Estado español, se cometa en realidad. Y eso solo depende de la acción colectiva. Y la acción colectiva desobediente. Bueno, por, por alusiones, realmente eh, has, has dicho que fue uno de los uh, actos más destacables en, en el sentido de la, de la imposición de la legitimidad por sobre la, de la legalidad que, se, que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. También uno de los más ilusionantes y estamos aquí para que muchos otros sean posibles. Así que… Eh, eh, muchísimas gracias por uh, la referencia y espero que la podamos compartir y que lo podamos decir de cada uno de nuestros territorios, que lo hagamos en todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Es que ricasco. ba, bueno, honekin bai, e, ostiral atxalde ona pasa egu, gau ona pasa ezazuela, eta bueno, honek eman dezala, ba, itxas argiak esaten duen bezala ez, e, argi bat ez da hoi da guzti hauetan eta balio diezagula ba, aurrera segitzeko, eskerrek asko.